listos, nos vamos a apoyar en esa pared, por favor, la espalda pegadita a la pared, vamos a bajar simulando que estamos sentados, voy a bajar un poquito la cámara para que vean, vamos a simular que estamos sentados y vamos a permanecer ahí 15 segundos, sale, si aguantamos, 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, no se me levanten. 14, no se vayan a levantar todavía. 15, cuando nos vayamos a levantar, se recargan las manos en la pared y se levantan suavemente, por favor. No importa que truene todo, no importa. Si hay alguien que no pueda hacerlo, no se preocupen. También va a haber activaciones mentales, no nada más físicas, ¿sí? Muy bien. Esto para qué es? Pues para que precisamente nos enfoquemos a nuestra clase y estemos de una manera más dinámica. Por ahí también pueden subir brazos, pueden extender su espalda, porque pues recuerden que vamos a estar mucho tiempo sentados. También se pueden levantar y hacer algún estiramiento sin problema, ¿sale? Bueno, ¿quién me dice que vimos la sesión anterior? Los escucho. Lo que es el diseño instruccional. Ok. ¿Y qué recuerda, maestra, para ti? Oh, bueno, como lo entendí, uh -huh. pues que es todo el conjunto de, de estrategias, de materiales, de herramientas que aplicamos para poder enseñar algo, eh, un tema específico y, y pues que incorpora tecnologías. Perfecto, muy bien dicho. ¿Qué más vimos? ¿Qué es una teoría? Una, ¿Qué es una teoría? ¿Y qué es una teoría, maestra Elo? Decíamos que era un sistema organizado de declaraciones que explicaba lo que nosotros pensábamos. Muy bien. ¿Recuerdan bajo qué teoría habíamos platicado que están sobre todo realizados los modelos? ¿O simplemente nuestro modelo que, que estamos llevando actualmente en nuestro país, bajo qué teoría está? La, cognit la, no sé, la cognitivista, la de el sistemas. constructivismo Yo tengo la teoría prescriptiva por aquí en. Ah, es que vimos dos tipos de teorías, muy bien, pero de, de todas estas teorías que tenemos del aprendizaje de cada uno de los autores, ¿cuál es la teoría que predomina en nuestros modelos? El constructivo el... social. Por ahí ya lo dijeron, ahorita empieza con C, el constructivismo. ¿Sale? La teoría constructivista es la que más se da y esto no quiere decir que las demás teorías no estén presentes, porque también la social últimamente se presenta mucho, pero la que predomina sin dudarlo es la constructivista, tiene esa característica ese fuerte y obviamente ninguna teoría está peleada con la otra, ¿por qué? Porque tanto los materiales, las estrategias o recursos que vayamos a utilizar en nuestra planeación lo definen también los grupos. ¿Sale? Eso también lo habíamos comentado. Muy bien, ¿alguna otra participación? ¿Qué más vimos? Vimos los dos tipos de teoría, que... lo que comentaba, descriptivas, de teoría. ¿Cómo? Vimos dos tipos de teoría, descriptiva y prescriptiva. Muy bien. Y pues eh, también pues yo... hicimos la presentación. Ajá. El objetivo de, del, del, del módulo. Muy bien. Mi modo ¿sí? es maestro de aprendizaje. Es perfecto. Pues el modo de, de evaluación también. Muy bien. Perfecto, entonces todo esto que vimos fue precisamente una introducción con estos fundamentos teóricos en donde primero pues tenemos que conocer de qué trata el diseño instruccional y luego irnos en partes precisamente conociendo esta parte eh, teórica que nos va a llevar al día de hoy a la parte metodológica. Entonces eh, lo que vamos a hacer el día en este momento, vamos a iniciar con las participaciones de los equipos que ya hemos realizado. ¿Qué va a ocurrir con las personas que no asistieron el sábado anterior? Les puse ahí mensajito. Eh, ellos van a tener que hacerme una infografía también, pero va a ser individual. Se evalúa también de manera diferente a los que sí están presentes, obviamente. Y en este caso, les voy a pedir que me los hagan de todos los modelos, una infografía de todos los modelos. Si aquí hay participantes que no asistieron, solo los que no asistieron a la sesión anterior, de esta manera lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque les comenté ahí en el chat grupal que por favor seleccionaran un modelo y la mayoría. No seleccionó ningún modelo, por lo tanto, pues ahora lo van a hacer de todos los modelos. Los que sí asistieron a la sesión anterior ya están asignados por equipo, ya subieron sus productos. Inclusive el, el martes que estuve ahí también revisando la plataforma, me encontré que ya varios de ustedes habían subido su infografía. Y pues los felicito porque pues esto avanza el trabajo y también les facilita el que ustedes se organicen mejor para hacer sus labores. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el equipo 1. Ya habíamos dicho quiénes eran estos equipos, eh, qué eh, modelo les había tocado. En el caso del equipo 1 está conformada por Lidia, Enrique, Marcela, Gloria, Juan, Jorge y Laura. Entonces, adelante, por favor, para que nos compartan y podamos escucharles. Recuerden que para este recurso, que es una infografía, habíamos dado los criterios. Primero, que tenga el título del modelo las características principales del mismo, que venga a una correcta ortografía perdón, y redacción, que usen la herramienta, la que ustedes quieran tecnológica para construir la infografía, su bibliografía, que esta pues ya se las había también yo dado por el material que les envié, imágenes que estén relacionadas con el modelo que ustedes les tocó y por último pues que su explicación sea clara, concreta y para ello van a tener como máximo que damos. 10 minutos. Adelante entonces, equipo 1. Buenos días, maestra. Este no nos permite presentar, compartir pantalla. Entonces, déjeme, le digo, maestro Eric estará por aquí con nosotros para que les habilite permisos eh, de compartir pantalla, por favor. Sí, en un momento. En un momento. Gracias. Pues ahorita no los habilitan. Los demás, voy recordándoles, el equipo 2 está conformado por Karen, Listo. Natalie, Jamie, Elo, Alma y Adriana. Equipo 3, Alondra, Miriam, Mari, Deyanire, Elizabeth y Adriana Corral. Equipo 4, Aldo, Corina, Hugo, Johnny, Patti. Equipo 5, Manuel, Carlos, Alecerna, Rocío, Ana y Carla Alejandra. 6, Soledad, Sergio, Miguel, Ernesto, Angie y Karen. De esa manera se distribuyeron los equipos. Ahí ya estamos viendo. Pantalla. En cuanto aparezca el material de la infografía y el equipo inicie, es cuando empiezo a contar el tiempo. Ahorita no, porque apenas lo están por presentar. Ahí estamos viendo únicamente su, todos los documentos que tiene, su archivo. ¿Sí me escucho? Sí, sí se escucha. Ok, bueno compañeros, buenos días. Eh, nosotros vamos a exponer el modelo Azure. Sí, nos tocó. Nos dice que este modelo que es de Heinisch Gen y Cole, eh, los autores que, que modificaron o ¿no? trabajaron este modelo son Molenda, Russell, Esmaldino y Heinz. ellos se basaron en el en el modelo en la instrucción de Robert Gagne sí este perdón maestro lo voy a interrumpir tantito porque no estamos viendo la infografía nada más estamos viendo el archivo abierto se alcanza a ver poquito o no se alcanza a ver nada nada haga de cuenta que se quedó la pantalla en donde usted ubica en la parte del archivo, la infografía y que la seleccionó, pero no está abierta. Sí, lo puedo, yo sí lo estoy viendo, no sé qué. Sí. Profe, si gusta, intento compartir mi pantalla, a ver si se puede esta ocasión. A ver, maestro, por favor, sote. Que al cabo no va a contar el tiempo, no se preocupen, hasta que esté listo todo. Nada más que necesita. Dejar de compartir. Dejar de compartir, sí. Ahí está, listo. Bueno, de todos modos, en lo que la, la compañera nos comparte pantalla, les explico así rápido, el sí. modelo Azur este, tiene ahí sus siglas, están sí. en inglés, son en inglés, este, y cada una de ellas es un paso del método que, que vamos a trabajar. En lo personal me tocó a mí lo que es Analyze Learnings, ¿sí? es la primera, la primera letra, que se basa esto en trabajar o analizar las características generales de los alumnos, Sí, desde lo más básico que son edad, grado, este nivel socioeconómico, hasta unos objetivos, hasta unos este, aspectos más específicos, como lo es este sus estilos de aprendizaje, como lo es este, sus formas de trabajar en clase, como lo es este qué tanto conocen ellos en conocimientos previos, sí, y de ahí pues ya también se desprenden eso que les les platicaba ahorita estilos de aprendizaje. Y el segundo, que es eh, la segunda sigla, State Objectives, que es fijar los objetivos que se, se plantean trabajar con, con los alumnos, hasta dónde se pretende llegar, hasta qué grado, prácticamente, ¿verdad? En sí es un, es un modelo basado en el constructivismo también, ¿sí? Este, y estos son los dos primeros pasos que, que tiene este modelo. Ok, este, yo voy a hablarles sobre el número 3 que es seleccionar. Este. Ay, no alcanzo a ver muy bien ahí. Aquí en este nos dice que hay que seleccionar los medios, materiales y métodos de enseñanza. Estos eligen de acuerdo o más bien considerando las preferencias de los estudiantes y la efectividad que van a tener. Eh, hay que el, eh, elegir los recursos y las estrategias más adecuadas para de esta forma poder alcanzar los los objetivos que, que se pretenden. Bueno, pues yo continúo. No? Oh. Sí. Mencionaba la tecnología, ¿verdad? No les se Ah, ok. Perdón maestra. Bueno, no, este, ¿ya terminó maestra? Solamente iba a comentarles, este, no sé, yo estoy en nivel primaria, pero hablando acerca de esto, de seleccionar los materiales, este, o los recursos, en la escuela en la que yo estoy ahorita actualmente elaborando, nos llegó una, pues, eh, le llaman una licencia. Ahorita la busco por ahí la traigo en, en mi agenda para mostrárselas. Es, se llama Educa. EduCAP. Es una herramienta eh, que hay que hacer una, en una aplicación en el teléfono. Ah, esa, esa es, doctora. Sí, esa. Este. Y fueron la semana pasada a darnos así como que una breve explicación. La verdad es que la mayoría de los padres de familia no están de acuerdo en como en utilizarla. Este, pero yo siento que es por también por la falta de interés y de compromiso por el contexto en el que se encuentra la escuela. Eh, es una población muy, muy flotante. Entonces, este, pero sí, a mí me llamó mucho la atención porque trae cosas muy, muy divertidas y yo creo que sí sería de mucho interés para los alumnos. Eso era lo que quería comentar nada más, maestra. Adelante. Sí, gracias, Maestra Laura. Eh, yo voy a continuar explicando los siguientes pasos. El cuarto dice, nos es, explica aquí qué es utilizar. Eh, aquí es organizar el escenario de aprendizaje. Aquí, pues, el docente tiene que prever esos medios y materiales que seleccionó previamente a utilizar. Aquí nos explica que si vamos se va a utilizar este materiales o recursos tecnológicos como computadora, cañón, pues que previamente el docente lo lo explore, lo manipule para que precisamente en el momento de utilizarlo no surjan esos inconvenientes. El siguiente paso que es el quinto es exigir. Aquí este, nos explica que la participación de los estudiantes debe de ser activa, en donde el docente promueva o planifique esas estrategias, pero que éstas sean activas y cooperativas. Y el último es evaluar. Aquí este, se va a implementar esa evaluación, pero se sugiere que sea formativa para que precisamente el docente lleve a cabo esa reflexión, que lleve esa ruta para que él le permita reorientar o, o modificar este, lo, lo que las áreas de, de oportunidad y pues esos serían los seis pasos que contiene este modelo al último de la infografía pues se presenta lo que es la, la las referencias bibliográficas y esa sería la participación del equipo número uno y pues gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Si se fijan, eh, un modelo al final de cuentas, lo hemos visto, es una guía que a través de ciertos elementos define qué es lo que tenemos que hacer al momento de que ya tenemos una planeación, irnos al diseño instruccional de acuerdo a esos elementos que se nos está pidiendo. Por eso es importante estos seis modelos que ustedes realizaron con su infografía, los conozcamos y nos vayamos por la mejor opción. Ahorita les voy a decir que, una vez que hayan terminado de presentar los seis modelos y dentro de la clase que tenemos preparada para el día de hoy, cuál es el que más se utiliza y el que ustedes probablemente van a tener esa mira para hacer un diseño instruccional, quien así ya lo tenga este en mente de realizarlo y también si tienen el apoyo en, en ahora sí que en su escuela, porque es muy importante que la parte de la tecnología, del diseño, del soporte eh, realmente se les esté orientando y se les esté brindando en la escuela. ¿Por qué? Porque el diseño instruccional ustedes hacen una partecita pero se requiere de un gran equipo para poderlo realizar. Muy bien, aplausos al equipo. Eh, te, terminaron en muy buen tiempo, lo explicaron muy bien, tiene todos los elementos solicitados eh, y bueno, ya una vez que yo termine eh, la clase, a más tardar para el lunes ya estaría su evaluación, porque a más tardar para el lunes, a mí me gusta revisar rápido, eh, tengo mucho trabajo, pero me hago de los tiempos, ustedes saben que somos expertos en hacer tiempo para toda la infinidad de actividades que tenemos porque no podía evaluarles nada más una parte, evaluó todos los criterios que vienen en ese, en ese instrumento de evaluación y faltaba la parte de la exposición. Por eso cuando ingresé en estos días, pues no podía revisarlos hasta que no estuviera este producto terminado. Muchísimas gracias al equipo número uno y continuamos con el equipo dos, por favor. Eh, buenos días. Eh, voy a... Voy a presentar entonces el material nuestro. Sí, buenos días. Recuerden nada más dejar de compartir para sí, que puedan no puedo, los demás compañeros compartir. compartir también. Gracias. Okay. Vamos a ver. Sí, ya la tengo lista. Ya se entra. Está cargando. Ok. Ahí ya se ve. Adelante. Ok, muy bien. Pues nosotros somos el equipo número dos. Nos tocó lo que viene siendo la teoría, la teoría del aprendizaje de Gagne. Y empezamos con ello. Adelante, maestra. Buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito acerca de Roberto Gagne. Dice que fue profesor y educador eh, educativo. Es estadounidense y. Él desarrolló habilidades perceptivas y motoras condicionando el aprendizaje de los alumnos con las personas que tenía en ese momento la mano y él comenzó a contribuir en el diseño de la instrucción. Su obra influyente fue la jerarquía de las actividades, de las habilidades. Buenos días, eh, yo voy a hablar un poquito sobre la teoría. Dice que la teoría de Gagné se ha utilizado para desarrollar estrategias de diseño instru instruccional efectivas y para comprender cómo los estudiantes adquieren habilidades y conocimientos de manera secuencial. Eh, Gagné sugiere adquirir un aprendizaje significativo y transferencia. Para que ocurra este aprendizaje, los profesores deben promoverlo impartiendo a los estudiantes eh, lo que es la instrucción. La instrucción es un conjunto de eventos eh, los cuales deben ser planificados y desarrollados en el salón de clase para poder observar sus efectos en los estudiantes. El aprendizaje tiene en cuenta la naturaleza de los procesos internos el tipo de conductas que pueden ser modificadas durante dicho proceso y las características que resultan del mismo, así como las situaciones ambientales para llevar a cabo eh, dicho objetivo. Siguiente compañera. Okay, continuamos con lo que viene siendo la jerarquía de las habilidades intelectuales. Gagne propuso una jerarquía de nueve niveles de habilidades intelectuales desde habilidades simples hasta habilidades complejas. Estas son recepción, expectativas, recuperación de la información, reconocimiento de la información, producción de respuestas, organización de respuestas, integración de respuestas y actitudes. Eh, Garnet también pro propuso perdón, un marco que comprende una serie de eventos para un proceso de diseño instruccional sistemático. La idea era crear un modelo flexible para que se pueda adaptar con el objetivo de atender las necesidades en diferentes situaciones de aprendizaje. Continuamos con lo siguiente, maestra. Yo les voy a hablar del objetivo de, de Gagné. El objetivo principal de la teoría de Gagné es ayudar en la instrucción en el aula las habilidades para ser aprendidas por escrito en forma de objetivos de desempeño y el tipo específico del aprendizaje. Aquí nos, nos sugiere, dice que sugiere captar la atención del estudiante mediante estudios auditivos que les motivarán a reforzar el fundamento teórico. También sugiere que para la evaluación del desempeño haya una continua retroalimentación que se estén retroalimentando los contenidos para tener un mejor aprendizaje. Gracias. Buenos días. Las funciones de la enseñanza, pues, pueden tener lugar en el aprendizaje y son 10. Estas se deben de realizar primero la estimulación y la atención y motivar, dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje, activar los conocimientos y habilidades previos de los alumnos presentar información sobre los contenidos a aprender y proponer actividades de aprendizaje orientar las actividades de aprendizaje incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje con los materiales de los compañeros y provocar sus respuestas tutorizar y proporcionar el feedback que es la retroalimentación con los alumnos, ya sea en equipo o ayudándolos en lo personal, facilitar las actividades para la transferencia y, generalizar los, y generalización de los aprendizajes, facilitar el recuerdo y evaluar el aprendizaje de los alumnos. Y finalmente, su enfoque es integrador en el cual eh, siempre va a haber un estímulo respuesta. Después de tener ese estímulo respuesta, vamos a procesar toda la información que vamos a ir adquiriendo y después se, se concreta un concepto de aprendizaje acumulativo y después finalmente el, todo el mecanismo va en función de la enseñanza y finalmente es lo que hacemos con los alumnos muchas veces. Hay alumnos que no, que trabajamos la cuestión desde lo simple a lo más complejo, o al revés, eh, constantemente repetimos este, esta esta teoría. Eso es lo que dice Garnet. Gracias, maestra. Gracias Para a mí. ustedes. Por ahí la Para... maestra Patti tiene levantada la mano. Adelante. Sí, buenos días, compañeros. Nada más una duda. Entonces, los niveles están enfocados a los alumnos y las funciones están enfocadas en lo que la, la parte que le toca al docente. Lo que pasa es que él mencionaba que lo, en lo que debe de, de enfocarse el docente es en los diferentes tipos de aprendizaje de los alumnos. De acuerdo a eso, nosotros como docentes vamos a ir adaptando. Eh, pues el contenido de acuerdo a la necesidad de los alumnos que nosotros vayamos teniendo lo, pa, de hecho para finalizar lo que venía siendo la exposición eh, tenía lo siguiente: Gagne sostiene la existencia de distintos tipos o niveles de aprendizaje y afirma que cada uno de ellos requiere un tipo diferente de instrucción eh, mediante la información verbal. Entonces, eh, nosotros los docentes tenemos que ver la necesidad de cada uno de nuestros, de nuestros estudiantes para poder nosotros adaptarnos a lo que ellos requieren. No sé si respondamos a la duda, maestra. En lo que yo estuve investigando y leyendo, me quedó claro que nos explicaba que el maestro va a ser como un, un guía, el que te va a guiar al alumno a que logre ese aprendizaje. Va a dirigir, pues, es el que va a dirigir y va a ir guiando y centrando para que el alumno llegue al conocimiento. Es lo que, en lo que estuve leyendo y investigando. Muy bien, adelante, maestra Corina. Gracias, buenos días. Eh, aquí nada más en la parte azul, en donde dice la enseñanza, este en la parte que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, casi al final donde dice proporcionar face, book. Eh, no sé si se referían más bien como a retroalimentación, que es feedback. Sí, maestra, a eso nos referíamos a la respuesta. Ah, ok. Muy bien, nada más. Este, porque no Gracias. Atrás, de hecho, que... sí lo mencionaron cuando lo expusieron. Eh, sí, mencionaron esta parte tan importante que es la retroalimentación. En este tipo de modelos, si ustedes se fijan, lo describieron muy bien. Acaban de mencionar algo muy importante que llevamos los maestros a la práctica, que es precisamente el diagnóstico que hacemos de los grupos en donde a través de los tres canales o estilos de aprendizaje tenemos que realizar nuestros materiales o recursos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, bueno, tengo de hecho los tres. En los grupos tengo los tres estilos. Pero hago ese test o aplico ese test, ese instrumento para saber cuál predomina y de esta manera el recurso enfocarlo un poquito más al, al canal de aprendizaje que predomine. Ejemplo: auditivo, visual y kinestésico. Pues que en el grupo A predomina más el visual. Por lo tanto, voy a poner más presentaciones, probablemente porque es con lo que atrapa al grupo sin dejar los otros dos canales. Va a predominar el visual y por eso voy a poner mis estrategias enfocadas en eso. Siguiente grupo. Ah, pues que predominan los kinestésicos. Voy a tener que poner más actividades que fomenten el movimiento, el que no se me distraigan probablemente videos, memes, eh, que hagan interesante la clase sin descuidar los otros y así sucesivamente. A eso también hace referencia. Aquí otra vez, los modelos nos dicen, unos son más concretos, otros detallan más la información de, de lo que vamos a aplicar en el aula. Para poder dirigir los grupos y que nosotros nos convirtamos en un guía o un facilitador, primero debemos de saber cómo trabaja el grupo y luego enseñarles cómo fortalecerles esos hábitos, esa, esa rutina en la cual vamos a llevar a cabo nuestra práctica docente para que entonces sí podamos soltar el trabajo. Sin decir, ay, es que yo soy guía, yo nada más a decir qué hagan y aquí voy a estar sentada en el escritorio. No, eso no es ser un guía, eso no es ser un facilitador y son de los errores que más se cometen cuando escuchamos la palabra guía facilitador. Tú nada más estás ahí, este, no sé, en el escritorio o, o no sé, te acercas de vez en cuando a ver qué están haciendo. No, eso no es ser un guía o un facilitador. Tenemos que estar al pendiente del proceso de que si están verdaderamente aprendiendo, generando la confianza suficiente para que me pregunte, para que me digan, maestra, yo no entendí aquí, aquí lo están haciendo mal, corrijan esta parte. A eso se refiere la retroalimentación. Estoy dirigiendo los grupos para que el objetivo se logre y por lo tanto le peguemos al aprendizaje esperado. Si no, no somos facilitadores ni guías. ¿Sale? Muy bien presentado. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, pues también aplausos al equipo, muy bien realizado, tampoco se pasaron del tiempo, todo muy bien. Y ahora nos vamos con el equipo número 3, adelante. Buenos días. Eh, el, nosotros nos tocó el modelo instruccional de Garnet y Briggs. A la compañera que va a compartir la pantalla. Bueno. Ahí en las imágenes puse, pusimos el, el <coughs> foto de Gagné y Briggs porque este, a veces uno mm, aprende más viendo caras, o sea, se le queda un poquito más la información viendo caras, viendo imágenes, entonces por eso pusimos la foto de Gagné y Briggs. Bueno, es un modelo de diseño instruccional en sus sigla, siglas en inglés MDI. Tiene un enfoque sistemático mmm, para diseñar instrucción efectiva. Su objetivo principal es facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades a través de una serie de etapas, secuencia y secuencias progresivas. Este modelo surge en los años 70. Eh, es un enfoque ecléctico, o sea que, que utiliza varias teorías se enfoca más, mucho más en el proceso que en el producto. Al último, o sea, lo que para ellos lo que importaba eran los pasos a seguir. Eh, y transfiere un conocimiento hacia lo que se aprende de la forma más efectiva posible. O sea, que como que aprendías o aprendías. Y las actividades se segmentan en tareas más pequeñas. O sea, no está... está pasito. Y la evaluación persigue la evidencia efectiva del objetivo alcanzado. En términos generales, el mo modelo de gagné en enfatiza la importancia de estructurar la instrucción de manera que sea relevante, motivadora y adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes. Eh, proporciona pautas para la selección de objetivos de aprendizaje, la organización del contenido, la presentación de la información la práctica y la evaluación del aprendizaje. Yo me imagino que ahorita este es un poco lo que hacemos. Eh, seleccionamos una metodología y, y las adaptamos a las necesidades de los estudiantes. Hola, hola, hola. A continuación, <laughs> mi compañera les va a platicar sobre los distintos niveles o pasos que, que lleva este modelo. este Buenos días. Este modelo instruccional de GANE y Briggs plantea 14 pasos distribuidos en cuatro niveles. El nivel número uno es el nivel de sistema, eh, que contiene tres mm, apartados. <laughs> el primero es el análisis de necesidades, objetivos y prioridades, en el cual se plantea eh, cómo va a iniciar, eh, cómo se van a establecer esas prioridades. Eh, también el número dos análisis de recursos restricción de sistemas y de distribución de alternativas en este establece cómo se van a lograr los objetivos y el número tres perdón en este también plantea una serie de preguntas que dice qué método se cree que es el más efectivo qué materiales son necesarios para lograr los objetivos y qué actividades van a apoyar al alumno para el aprendizaje al estudiante el número tres es determinación del alcance y secuenciación del currículum y de eh, el curso en este se elaboran y diseñan eh, el, y se hace el planteamiento de la secuencia didáctica estableciendo detalladamente lo que se va a desarrollar ese es el nivel número uno que es el de sistema luego viene el nivel de curso en este nivel de curso eh, se tienen okay. Okay. en dos pasos, que es el 4 y el 5. El 4 es la determinación de la estructura y la sí, el análisis de objetivos del curso y la determinación de la estructura y la secuenciación del curso. Es que no alcanza a ver bien la imagen. En este apartado eh, se hace la determinación de la estructura y la secuencia del curso. Y hay tres clases de análisis que son la secuenciación de operacional y la ejecución de los objetivos, la clasificación de las tareas y las tareas de aprendizaje para lograr los objetivos. Eh, el nivel número cuatro es el nivel de, de elección. Eh, si ¿sí lo subieron? Sí, va. En este se hacen los pasos seis, siete, ocho y nueve. En estos pasos se hace la determinación, la definición de los objetivos y el desempeño, preparación de planes o módulos de la lección, desarrollo de selección de materiales y medios, evaluación del aprendizaje del estudiante. Eh, es importante en este apartado eh, remarcar que la preparación de los planes y, y modelos son para los estudiantes pero también para el docente aquí es por ejemplo si es para el alumno se tiene que preparar el material eh, la guía y la acti las actividades de evaluación si es para el docente se tiene que identificar materiales planes y programas y cómo va a usar los medios y los materiales Aquí se recomienda dar como la capacitación necesaria al docente para que logre asimilar eh, un currículum y pueda aplicarlo al estudiante. Y por último, es el nivel de sistema final. En este nivel de sistemas final vienen los m, pasos del 10 al 14. Y este se hace principalmente eh, para los diseñadores. Eh, se aplica solo a los diseñadores del sistema de aprendizaje. Eh, implica diseñar métodos pa, para entrenar a los profesores en el uso del sistema, de un sistema nuevo. Por ejemplo, aquí ahorita hace, uh, hace referencia a mi compañera Mari de qué es lo que hacemos últimamente, pues se sugiere que se hagan cursos pilotos, lecciones individuales para determinar las necesidades de revisión que nosotros los docentes vamos a tener. Por ejemplo, con la evaluación formativa, ¿verdad? Que es lo que nos están ahorita... O sea, es lo que estamos, de lo que nos estamos actualizando. Y esto sería en sí lo que contiene el, el modelo instruccional de Garnel y Briggs. Y ahí también viene la biografía y el nombre del equipo, de los integrantes del equipo. Y pues sería todo de nuestra parte. Muy bien. ¿Alguna pregunta para el equipo? Porque yo tengo una pregunta para el 2 y el 3. ¿Qué diferencia encontramos entre el segundo modelo, que es el de Gagne, y este tercer modelo, que es el de Gagne y Brix? ¿Quién me contesta, por favor? Es, no sé, maestra, si, si sea una diferencia o no, pero yo sí lo noté así. Por ejemplo, el equipo 2 eh, nos decía que tenemos que enfocarnos en el aprendizaje del alumno, ¿no? Pero aquí creo que al inicio mencionaron. Se enfocaban más en el proceso que a, a, cómo, a cómo es que respondía a los alumnos en base a eso, ¿no? Noté yo esa diferencia que a ellos les interesa un poquito más en cómo es que lo voy a hacer para que me resulten los pasos que lo voy a hacer sin, sin fijarme si resultó, ¿no? Pues. Totalmente cierto. Correcta la respuesta. Está exenta. Ah, no, ¿verdad? <laughs> es cierto. Sí, lo, y lo dijeron a sus compañeras. <laughs> Se enfocan en el proceso, no en el resultado. Y si se fijan al final, también nos dijo la maestra Miriam que eh, está basado todo esto en métodos eh, con un enfoque ecléctico y que estaba todo esto de la evaluación formativa. La evaluación formativa no es nueva, pero recuerden que luego vienen los conceptos y luego nos los van a, ahora sí que agregando a lo que venimos trabajando no es nuevo, sin embargo, para muchos si están iniciando de cero porque nada más asignaron una calificación y ya, entonces la evaluación era meramente sumativa y se aprendió qué bueno y si no también. Y de qué manera lo aprendió pues no supimos. Ahorita ya no. Ahorita con todo esto que se tiene sí tenemos que ver cómo está llegando el conocimiento hasta el final. Y por eso en este modelo de Gagné Briggs nos dicen, a mí me interesa cómo los conocimientos se van adquiriendo con cada uno de los estudiantes, porque todos aprendemos de manera diferente, y si el producto, Alicia me lo entregó este, a lo mejor manchado, un poquito aplastado, el otro me lo entregó en perfectas condiciones, yo estoy evaluando al final de cuentas todo su proceso. ¿Por qué? Porque hago una recomendación siempre. Cuando van a mandar proyectos o, o ustedes llegan a, a tener esta parte que también nos piden ahora con proyectos comunitarios, pero los proyectos que antes enviábamos, por lo general eran para la casa. O avanzábamos un poquito en la escuela y luego se, se enviaban a casa. Y nos pasaba mucho en preescolar y, y en primaria que había niños que en la escuela a lo mejor conocíamos el proceso que tenían, el producto que nos hacían en la escuela, pero cuando venían de casa estaban increíbles. Maquetas padrísimas, tríticos, que decíamos, ah, chis, esta habilidad yo no sabía que la tenía el niño o la niña. Pues, ¿por qué? Porque había apoyo por parte ya sea de los padres, de los abuelos, de, de al hermano, no sé. Entonces, no se estaba asegurando que realmente el proceso lo estuvieran siguiendo y que el estudiante estuviera al final de cuentas adquiriendo el conocimiento que queríamos. Por eso, mi recomendación es: proyectos en, en casa no proyectos en la escuela, porque ahí sí estamos llevando a cabo la evaluación formativa y estamos viendo todo el proceso por el cual está construyendo el proceso. Y el producto, pues qué padre que me tengan estos productos como ustedes que son la infografía, pero a lo mejor si estas infografías se las pedimos a mano y que nos las hagan en el salón, pues todos van a ser diferentes simplemente porque no escribimos igual. Entonces, estamos evaluando hasta dónde llegaron con el producto. Y si evaluamos el producto, pero lo que me interesa más es que hayan obtenido el aprendizaje, ¿vale? Adelante, maestra Soledad. Buen día. Eh, pues, ya comentó lo que iba a comentar, maestra. Ups, le gané. Lo que pasa es que, como ahora, pues, eh, con la nueva escuela mexicana son por proyectos, eh, yo tengo la misma opinión que usted los proyectos, todo el proceso yo lo hago en la escuela. Me dicen, maestra, pero podemos llevarla para hacerla en casa y yo, no. Me van a traer la cartulina, me van a traer plumones, me van a traer lo que ocupan y lo vamos a hacer aquí. Maestra, pero tengo 42. Maestra, pero no vamos a caber todos con la cartulina. Hay techumbre. Vamos a ver un espacio que no esté educación física. Nos vamos a techumbre. Vamos por equipos y ahí yo los estoy observando por equipos. A ver, el equipo uno va a trabajar con tal tema y los reparto y los divido y me y los estoy observando. Porque, como dice usted, se los dejo en casa, me traen unas chuladas y digo yo, ah, pues el chiste es de mamá, papá, hermana, prima, tío. No, no es el chiste. El chiste es calificar lo que hace el niño, la calificación del alumno, no familiar. Si sí, está bien que les apoyen, no estoy en contra de, pero que lo realicen ellos. Y es, lo, es la observación que me han estado realizando a mí, en, tanto los alumnos como el padre de familia. Digo, pues es que la escuela para eso es, es para que lleven a cabo todo el proceso. Entonces, <coughs> mm, coincido con su opinión. Muchas gracias, maestra Soledad. Y lo hace muy bien, ¿eh? porque yo también igual. Los materiales, los encargo, los reviso, que cada uno tenga esa responsabilidad de llevar algo y que todos realmente estén trabajando en equipo, porque no les enseñamos a cómo trabajar en equipo y, quiere, y queremos que cumplan. Entonces, primero tengo que saber cómo se hacen los equipos, de cuántos integrantes debe de ser. O sea, todo esto es bien importante para entonces yo poderles transferir lo que yo conozco, lo que yo aplico y de esa manera otra vez, sin querer, les están dando los mejores hábitos para generar un buen ambiente de aprendizaje. De eso se trata al final de cuentas. Y no quiero también dejar de lado lo que por ahí nos comentó en, en el primer equipo esta parte del educar, no el segundo, sí, de esta, de esta herramienta de esta herramienta la están llevando a cabo el gobierno del estado cuando estuvo ahí la feria tenían de hecho un como un estilo que será como un camión no sé cómo le llaman en específico y estaban invitando a padres de familia que iban precisamente con niños y les mencionaban acerca de esta herramienta también a mí hace poco me llegó es, esa herramienta y son materiales muy interactivos en 3D usando la tecnología ¿Cuál es mi recomendación? Que motivemos más a los padres de familia a que hagan uso de estos importantes recursos. Si yo no puedo llevarlo a cabo dentro de mi planeación, que aunque sea un recurso, estaría padrísimo que tuviera una actividad y la pusieran ustedes en su planeación, eso sería genial. Pero si no puedo por todo el trabajo, yo ya tengo mi planeación, me llegaron apenas con este material, motiven a los padres de familia porque son recursos que luego se desperdiciaron. Y no saben la cantidad de millones. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie. ¿eh? No hablo aquí de, de política en función de partidos políticos, no. Este, pero sí me da mucha tristeza que se nos dan materiales o recursos a las escuelas y no los estemos aprovechando y ahí se queden. Se los digo porque ustedes en, en toda esta experiencia tan grande que tienen, ¿cuántas veces no llegaron recursos federales? Y, y ahí se quedó desperdiciado el, el material, inclusive ahí se quedaron estas, ¿cómo le llamaban? Estas pantallas que les llegaron hace tiempo y que no hubo capacitación, que yo, no funcionó. ¿Mande? En ciclo por ejemplo, fue Eso uno es. de los recursos y la mayoría de los maestros no lo utilizaron. Entonces hay que hacer uso de los recursos que se nos da, independientemente de quién lo esté haciendo, cómo lo esté haciendo. Yo revisé ese material, se me hizo bueno, se me hace muy interesante, sobre todo para que los niños eh, lo aprovechen, porque son herramientas bien padres y de interacción. Entonces sí aprenden con la tecnología que ahorita les fascina. Entonces ojalá que también puedan hacer uso de esta herramienta. Entonces bueno, aplausos también al equipo número tres. Y continuamos con el equipo número 4. Adelante, por favor. Dejamos de compartir. Buenos días. Vamos a proyectar el material del equipo número 4. Me indican, por favor, si ya se ve. Creo que sí, ¿verdad? Sí, listo. Gracias. Bueno, pues este es el material del equipo 4, que es el modelo de Jonassen, eh, elaborado por David Jonassen en 1999. Es un modelo instruccional eh, para el diseño de ambientes de aprendizaje basado, como ya se ha mencionado en algunos otros, en el constructivismo. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Pues fomentar la solución de problemas. Es decir, ¿para qué vamos a aprender? Pues para poder resolver problemas, problemas reales, problemas de nuestro contexto, como mucho se menciona también a partir de la nueva eh, Escuela Mexicana, ¿verdad?, que estamos llevando. Enfatiza, como bien sabemos, el papel del estudiante. Sabemos que en el constructivismo el alumno es responsable activo de su aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con los modelos tradicionales? Como bien ya lo sabemos, donde en el modelo tradicional, pues el estudiante era un receptor pasivo, un receptor que escuchaba, un receptor que memorizaba, mientras el docente... Eh, pues daba cátedra, ¿no? Eh, y daba el tema y el, el estudiante solamente tenía que memorizar hasta que lo aprendiera e incluso lo pudiera repetir tal como lo decía el docente. Aquí no, aquí el aprendizaje tiene lugar en ambientes reales, en ambientes reales donde los estudiantes, eh, perdón, donde se relacionan las actividades con las experiencias del estudiante, teorías como las de Piaget, las de Vygotsky, las de Auswell, nos dicen y nos hablan de que el estudiante no llega al salón en blanco, ¿verdad? Que llega ya con una serie de experiencias, de ideas, eh, de, de opiniones, de casos, que podemos utilizar para conectar esas experiencias previas de nuestros estudiantes con los nuevos conocimientos que van a adquirir. De eso se trata, ¿verdad? De relacionar, de construir puentes, de construir andamios, como nos dice, por ejemplo, Vygotsky, entre lo que vamos a aprender y entre lo que ya sabíamos. Y vamos a la parte medular, que son seis actividades. O seis eh, fases que este autor nos, nos menciona en el modelo. En, el prim en la primera fase es eh, problema, problemas y proyectos. Identificar el problema, pregunta o proyecto. El centro de cualquier ambiente de aprendizaje constructivista es la pregunta. Es un caso, es un problema, es algo que queremos resolver. Por ejemplo, en... Yo recuerdo hace poco, en quinto grado de primaria, que es donde yo, donde yo trabajo, venía un tema de, de exponer un tema relacionado con la salud, que generalmente, pues, o tradicionalmente lo que hacemos es, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer una exposición, incluso a veces lo que hacemos, ¿verdad? Ahí les va la información, o habla, abran el libro. ¿Qué diferente es cuando, por ejemplo... Tomamos alguna situación de la escuela o alguna situación del grupo. Por ejemplo, a mí me pasa que de repente faltaron cuatro niños. Yo tengo 33 estudiantes, entonces cuando faltan cuatro, pues ya es mucho, o sea, ya, ya me faltaron varios. A ver, oigan, es que ¿por qué faltaron? No, pues que una está enferma de la garganta, otro del estómago. Oigan, ¿por qué nos estamos enfermando tanto? Y empiezan los niños, ¿no? Pues es que comemos mucha chatarra, pues es que los cambios del clima, pues es que, y empiezan ellos como, y luego no falta el niño que, y en el grupo de mi hermano de tercero eh, faltaron diez, y entonces sabemos que así son los niños, y empiezan y salen casos y salen preguntas. Ah, pues qué padre que eso lo podamos aprovechar y a partir de ahí generar un caso, ¿no? Generar un problema, generar un proyecto. Oigan y si vamos a los otros grupos a llevar información de cómo podemos cuidar un poquito más nuestra salud y qué temas les gustaría llevar en el segundo en la segunda actividad o segundo caso nos dice el autor ofrecer acceso a un sistema de experiencias relacionadas casos como referencia para los estudiantes tú mismo como docente verdad preparar alguna serie de casos alguna serie de proyectos de experiencias previas que les sirvan también como modelo creo yo que no tiene nada de malo si de repente hay que generar un texto pues llévales un modelo de cómo lo pueden hacer, ¿verdad? Si hay que generar algún otro producto, pues que no estén ellos en blanco, porque hay cosas que sí conocen, que sí saben, pero hay otras cosas que de plano no. Entonces, pues también hay que llevar esa serie de casos, de experiencias, de modelos. En una tercera fase nos dice, nos habla de eh, recursos de información que necesitan los estudiantes para construir modelos mentales y formular hipótesis. Obviamente, vamos a generar nueva información, vamos a generar nuevos conceptos y lo vamos a hacer, como nos dice el punto 4, con herramientas cognitivas, herramientas que nos permitan establecer andamios o relaciones con lo que estamos haciendo. ¿Qué herramienta utilizaban los estudiantes en el modelo tradicional? Pues la memoria, ¿no? Y la repetición. Ahorita, pues ya tenemos una gama de, de actividades, perdón, de herramientas digitales. Eh, tecnológicas, que si los mapas conceptuales, que si gráficas, que si inclusive eh, algunos autores mencionaban también las herramientas de comunicación donde podemos interactuar a través de la tecnología, pues por ejemplo esta plataforma que utilizamos para reunirnos, ¿verdad? También es una herramienta cognitiva que nos permite comunicarnos, que nos permite aprender de los demás. Eh, y en la fase 5 tenemos la conversación como herramienta para fomentar y apoyar comunidades que construyen conocimientos a través de la comunicación ah es lo que lo que estaba mencionando ahorita de las herramientas de comunicación y en el sexto que es apoyo del contexto adecuar eh, los factores del contexto que afectan a la puesta en práctica del ambiente de aprendizaje constructivista como ya lo hemos mencionado y nos los decían incluso en el módulo pasado verdad no se trata de o no existen los ambientes de aprendizaje sino lo, los tenemos que ir construyendo los tenemos que ir diseñando y como bien dice el autor adecuar esos factores externos que pudieran de alguna forma influir en la puesta en práctica del ambiente constructivista. Cosas que le puedan ayudar al estudiante a que construya su aprendizaje, cosas que lo puedan dificultar, a lo mejor resolverlas o no resolverlas, sino más bien irle dando la pauta de cómo irlas resolviendo, ¿verdad? Porque a final de cuentas sabemos que el docente en este modelo, pues es meramente un guía que va guiando, valga la redundancia, este proceso de construcción del aprendizaje. Pues este es, este es el modelo de Yonase. Nada más me gustaría complementar un poquito la presentación de, de mi compañero, Ajá. haciendo énfasis en una frase que, que recalcábamos mucho: que era que el estudiante aprende haciendo, y para poder hacerlo, pues necesita que sea en, una, en un ambiente real. Entonces, a diferencia de los modelos anteriores, eh, sí, sí. este modelo este, propone que pueden ser en sesiones sincrónicas o asincrónicas y que también se puede trabajar tanto dentro del aula como fuera del aula en equipo eh, individualmente, siempre y cuando al final sí se haga una comunicación de lo, de lo aprendido. Y eh, identificábamos platicando que hay algunas desventajas de este, de este método. Y es precisamente que por la apertura de las actividades que se pueden trabajar, muchas de las veces si el grupo no está bien controlado, pues se fomenta el, el desorden. Que divague. Entonces aquí de nueva cuenta, el maestro nada más es el orientador, pero sí tiene que estar muy pendiente de que, le, de que el grupo del equipo pues no vaya a aprovechar el, el tiempo de socialización para salirse de los temas. Excelente, si se fijan también muy detallado, y como bien lo decía en un principio el maestro Jonathan, está muy apegado a las características que trae la nueva escuela mexicana. Eh, ahorita toda esta parte ha cambiado. Ha cambiado porque porque ya no aprenden igual las generaciones y pasa lo mismo los que son padres de familia con los hijos que tenemos chocamos un poquito con la generación y ahora sí entendemos a nuestros papás porque realmente nos está rebasando la tecnología y entonces a lo mejor antes está un poquito más controlado como padres de familia porque no había tanta información ni tanta herramienta como ahora sí la hay entonces si ustedes tienen hijos ya ven también eso de que híjole este para mí está siendo más difícil educarlos porque hay esto luego yo les digo esto y ellos me me sacan esto otro y, y si me voy al campo de la docencia ya tengo que manejar hasta su misma... Lenguaje, porque no estoy diciendo que con esto vamos a decirle chavo, bro, y que NTP, lo, no, pero sí tengo que conocerlo para saber cómo se están comunicando y cómo voy a llegarles. El maestro siempre va a ser una figura y una figura en donde la autoridad va a estar marcada por ustedes siempre y cuando el ambiente sea generado con respeto, con confianza, donde se vea ese liderazgo que ustedes tienen como docentes. Pero ahora lo nuevo es, ya no estoy en el escritorio sentado. Ya llevo nuevas actividades. Ya el el enunciado que antes nos dictaba no de matemáticas el problema ya no es Juan Pérez no sé qué no, ya está adecuado a la realidad, al contexto de la comunidad. Hasta ponemos el nombre de la miscelánea probablemente que está enfrente de la escuela, porque está apegado a lo que estamos viviendo y eso es lo que necesitan estas generaciones, porque si no es como que ay, eso no pasa aquí. Pero si el problema, la situación, como nos decía el maestro Jonathan, de esta parte de la salud, la traslado y veo que está perfecta porque pega con alguna de mis materias, pues de ahí me agarro y miren, el proyecto va vinculado a esto y vamos a solucionar esta situación que se está dando en la comunidad. Y eso es lo que necesitamos actualmente. Entonces lo explicaron muy bien, los felicito, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. ¿No? Entonces continuamos con el siguiente equipo, por favor, equipo número 5. Bravo. Nada más que nos hagan el favor de compartir por. Sí, y ahí agradecerles también que están compartiendo las infografías en el grupo. Los felicito porque acuérdense que este material es para que no se quede ahí en la plataforma, es precisamente para que ustedes lo tengan. Gracias y todos por favor hagan lo mismo si son tan amables. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el modelo de Dick y Carey. Y este modelo eh, se sustenta bajo una teoría conductista. Es decir, este modelo está desarrollado en un diseño eh, de sistema instruccional basado en la idea de que existe eh, una relación predecible y fiable. Entre un estímulo que podemos asociar con materiales, eh, con, que podemos asociar con, con materiales didácticos, y una respuesta que lo vinculamos con el aprendizaje. También nos dice que este modelo prescribe un diseño instruccional, el cual va descomponiendo eh, en elementos. Eh, más pequeños, pues la instrucción, y nos dice que el punto de partida de este modelo eh, son las metas instruccionales en donde nosotros, o bueno, donde, es el punto en donde se establecen aprendizajes claros, los cuales se basan en la taxonomía de Bloom, entendiendo que es por eh, jerarquizar. Eh, si, Jerarquizar el aprendizaje, pues nos dice que eh, a, alcanzar un aprendizaje en niveles superiores, pues va a depender de la adquisición de conocimientos en niveles inferiores. Así también nos nos dice que al final de, de, de la instrucción existe una evaluación sumativa eh, y que ésta puede eh, considerarse. Eh, la metodología de este modelo puede considerarse un tanto pragmática y rígida, entendiendo por pragmática que tendría que ser que la instrucción tendría que ver con el contexto y cómo influye este en la interpretación incluso de la instrucción para darle un significado a la misma. La maestra le nos va a dar lo, lo que serían las características y las implicaciones de este modelo. Muy bien, gracias, profe. Bueno, aquí nos mencionan implicaciones de este modelo. Menciona que este modelo es de los más populares y lo comparan o que su func funcionalidad es parecida a la de un software. Dice que es útil para enseñar procedimientos y que parte de identificar metas instrumentales. También establece objetivos de aprendizaje concretos, como mencionaba el maestro, este basados en la taxonomía de Bloom. Su evaluación es sumativa y tiene una metodología pragmática y rígida. las características de este modelo dice que su nivel de experiencia es novato-experto. sus usos y propósitos es de pequeña y gran escala. tiene una orientación prescriptivo-descriptivo. Eh, la estructura del conocimiento es procesal. su contexto lo, lo abarca de, de inicial a media, diversificada o profesional y este bueno ahí menciona que puede ser post secundaria, educación superior este en los entrenamientos comerciales y los entrenamientos gubernamentales y su base teórica es la teoría del aprendizaje este también menciona que este que el objetivo de este modelo no es poner énfasis en sus elementos sino identificar la contribución de todos los componentes dentro de sus relaciones para el progreso de la formación este educativa del estudiante algo que también me llamó mucho la atención es como que aquí lo que eh, bueno o se fijan más en en el final más que en el proceso este o sea como que lo que les interesa es que el, el, el estudiante demuestre al final del proceso las habilidades que adquirió y eso sería todo estaba muy cortita la información que nosotros teníamos. Sí, y bien lo dijo ahorita al final, maestra Ale, este, el producto para ellos es muy, muy importante y por eso también hace ya alusión a la evaluación eh, sumativa más que a la formativa, eh, porque precisamente evalúa el producto ya final que genera el estudiante. Otra de las cosas aquí importantes a destacar es la taxonomía de Bloom. Este es un material que a ustedes no les debe de faltar y que va a un lado precisamente ya sea la competencia, si ustedes trabajan en media superior o al aprendizaje esperado, si trabajan en, en otro nivel, como es preescolar y primaria o secundaria. ¿Por qué? Porque la taxonomía de Bloom en los seis niveles nos dice cómo los voy llevando dependiendo de ese aprendizaje o de esa competencia que se, tiene, que se espera el estudiante alcance. Entonces, esos seis niveles puede ser que yo no llegue a los seis y no por eso quiere decir que está mal. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que yo quiero que se alcance o de lo que se espera que se logre con el estudiante. Entonces, acuérdense que en la taxonomía de Bloom, ahí por, si ustedes la buscan ahorita en, o en cualquier otro espacio que tengan en Internet, van a ver dos, porque hace bueno hace poco entre comillas ya más de 20 años este se hicieron también allá adecuaciones en donde antes estaba este proceso este de evaluación como la parte cumbre de la pirámide o bueno en el pico de la pirámide en la cumbre y ahora ya no ahora el último nivel dentro de esta taxonomía de Bloom es crear o creación entonces ahí también vemos cómo esto se va de cuándo a qué a lo nuevo, a lo que decíamos ahorita, estas generaciones, para que verdaderamente estemos cumpliendo con todo el proceso de formación y no por esto quiere decir que no evalúe el modelo, bueno, el proceso formativo. Simplemente en este tipo de modelo les interesa más el producto porque dan por ende o por hecho de que todo el proceso, como tuvieron que llevar a cabo para dejar un buen producto terminado, ¿sale? Entonces, bueno, pues muy bien el equipo también. Nos vamos con el último equipo, el seis, por favor. Recuerden que si hay preguntas, dudas, levantamos la mano, podemos prender nuestro micrófono y participar. Adelante, maestra Mari. Solo estoy aplaudiendo, maestra. Eran aplausos, yo pensé que era, que era participación. Muy bien. Aplausos también al equipo porque lo hicieron muy, muy bien. Ya la maestra María se adelantó con los aplausos. <laughs> muy bien, muy bien. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí, ya lo estamos viendo. Muy bien, nosotros vamos a compartir la información del modelo ADI. Eh, este, este modelo, bueno, es un acrónimo de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Este tipo de modelo se aplica cuando se trabaja en la creación y desarrollo de aprendizajes electrónicos. Tenemos que tomar en cuenta diferentes factores para llevar a cabo este modelo, empezando por el, el análisis. Aquí vamos a analizar el contexto, conocer el tipo de alumnado y a quién va dirigido. En esta fase del análisis, los objetivos a alcanzar son crear una evaluación de necesidades formativas, analizar el contenido, analizar la audiencia, analizar el problema y tomar en cuenta por qué surge la necesidad de desarrollar este contenido. ¿Me escuchan? Ah. En la sí, adelante, fase... maestra. Ah, perdón, es que no. Ay. En la segunda fase, nosotros eh, diseñamos la estructura de un formato. Y de contenidos de los programas de formación, con base en los datos recolectados en la etapa que nos mencionó el compañero, en la etapa del análisis. El objetivo principal de esta etapa es crear un, plan, un plano del programa que nos va a ser, servir como guía durante todo el proceso del desarrollo. En este plan, pues vamos a incluir un mapa desayado, detallado perdón, de objetivos de aprendizaje. Eh, ¿Qué es lo que queremos alcanzar? entonces, pero para eso que queremos alcanzar, tenemos que tener objetivos pues específicos, medibles, alcanzables, relevantes y pues oportunos que sí los podamos alcanzar, ¿no? las, estra las estrategias de instrucción, cómo vamos a llevar a cabo esas estrategias, eh, los métodos de evaluación y las formas en las que se va a impartir el contenido. Eh, las estrategias para alcanzar esto puede, se pueden incluir diálogos, discusiones, actividades, evaluaciones en las, estra en, en las estrategias. Y en las estrategias eh, educativas pueden, vamos a poner los objetivos, tienen que estar alineadas con los objetivos y... Tiene que promover en lo que viene siendo el aprendizaje efectivo. Hola, buenos días. Bueno, a mí me toca dentro del modelo ADI la fase que es el desarrollo. Dentro del desarrollo existe la creación de contenidos la elaboración de, y la elaboración de material didáctico. Y pues si bien dentro de esta etapa es una de las importantes, ¿por qué? Porque es donde se realiza la ejecución de lo planteado en las fases previas, ¿no? Donde desarrollas el, el diseño que fue planteado en el análisis, incluyes el, el tipo de enseñanza eh, que vas a elaborar en tu, en tu programa. Eh, también dentro de este eh, se abarcan los elementos esenciales al momento de que pones en práctica tu modelo que desarrollaste. Eh, basado también en los materiales que utilizamos y en la carga de contenidos. Esto sería dentro de lo que es el modelo ADI, la etapa del desarrollo. En la etapa de implementación, pues aquí solamente es poner manos a la obra, eh, ejecutar y poner en, en puesta en marcha la, lo que son las actividades que se fueron planteadas en, el, en la fase anterior. ¿No? Adelante, sí. maestro. Sí, sí, bueno, buenos días. Eh, pues estamos en la, en la etapa de este modelo de ADI, lo que es la, la final, que es la, que es la evaluación, ¿verdad? Donde vamos a apreciar, ¿verdad? vamos, a, vamos a, a ver los resultados que obtuvimos de, en este proceso, con este modelo, ¿verdad? y nos dice que, que no es únicamente asignar la calificación. Sino que vamos a tener que cotejar los resultados, ver qué alumnos se nos quedaron, ¿sí? Y por qué se nos quedaron, ¿sí? Por eso este modelo, para mí, es grandioso, porque pues, inicia con lo que es el diagnóstico de los alumnos, y lo, lo que es la, la planeación de las actividades, ¿sí? Buscar el material que se va a ocupar, y luego ya el proceso, la ejecución, y al final lo que es la evaluación. Para mí, este, este modelo está muy bueno, realmente es el que yo, yo utilizo en mi, en mi escuela. Sí además de que pues tiene muy bueno yo para mí eh, está muy bien estructurado. Gracias. Bueno, solo para complementar un poquito más acerca de, de este modelo pues aquí nos, nos informan que es el modelo básico en cuestión a lo que son el modelo básico de, de lo que es el diseño instruccional. Sí, ¿por qué? Porque cada uno de los productos que se desarrollan en una de las bases es el principio, es la base del siguiente. A partir de lo que fue en análisis, el producto va a ser para lo que va a ser el diseño, posteriormente el desarrollo, lo que es la elaboración de materiales. Y nos indica también que dentro de los beneficios de, esta, de este modelo es un diseño de buena calidad con objetivos claros de aprendizaje y con los contenidos estructurados. Básicamente eso eso sería la participación y nada más para cerrar justo el modelo Adi nos da la es una un modelo en el cual eh, vienen los los pasos esenciales ¿no? en los que uno va avanzando y que este al final nos da eh, la pauta para desarrollar programas formativos ¿no? que sean efectivos realmente en la implementación ya sea eh, en la parte docente o en una empresa también ¿no? porque al final el modelo ADI lo puedes plantear justo en la parte eh, educativa pero también lo puedes implementar en una empresa y que justo las cinco etapas pues que te van llevando cada una ¿no? que vas analizando, diseñando, desarrollando y que al final, cuando implementas, eh, lo que buscas es que el objetivo que tú y la metodología la hayas llevado a enfocada tanto a una organización o de acuerdo al programa de estudios en una escuela. Entonces, para cerrar, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien expuesto. Eh, como ustedes lo dicen, muy bien definido cada una de las fases. Eh, es eh, el maestro Sergio lo dijo bien es el modelo más completo que hay y que nos lleva a seguir todas y cada una de las fases por las cuales como docentes pasamos eh, las más fuertes obviamente sin restarle la importancia que tiene cada una es la implementación y la evaluación la implementación para operar algo y luego imagínense con personas tan diferentes como están en una comunidad todos los actores educativos Híjole, es algo muy fuerte. Simplemente ahorita que comentaban de este material del educar, no se ha seguido, se invirtió mucho recurso, pero en la parte de la implementación está faltando algo. ¿Para qué? Para que opere, para que se ejecute, para que se lleve a cabo. Entonces, la implementación es un proceso sumamente importante y la evaluación no se diga, porque puede ser que lo implementé con éxito, pero si no sé de dónde vienen esos resultados, no estoy haciendo la comparativa, no estoy llevándome a la mejora continua ese proyecto se nos puede caer por muy bueno que haya sido. Entonces, todas las etapas son muy, pero muy importantes. Y como dijo también la maestra Angie, esto es para todas las empresas. Al final de cuentas, la educación es una empresa. También lo es, nada más que lo estamos viendo en diferentes ámbitos, ¿no? Pero eh, muy bien expuesto, aplausos para el equipo también. No sé si tenga alguna pregunta el grupo, alguna participación, ¿no? Bueno, pues muy, muy bien realizado. Los felicito a los seis equipos. La verdad expusieron muy bien, presentaron adecuadamente el producto, siguieron los criterios. Ya verán su evaluación y su retroalimentación respectiva. Acuérdense que evaluación y retroalimentación van juntas, pero son cosas totalmente diferentes y deben de estar siempre en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Bueno, vamos a continuar y ahora yo les voy a presentar. Ahora sí, ya ustedes, si no tenían, que yo sé que sí tenían conocimientos previos acerca de los modelos, de la parte del diseño instruccional. Pues, con toda esta preparación que ustedes hicieron desde el, el sábado anterior, ya pueden decir que tienen todos los elementos necesarios para conocer las etapas que conlleva el diseño instruccional, pero también el papel docente. O sea, ¿por qué nada más tengo que conocer las etapas? Porque este último modelo que vimos eh, es de los mejores y es el que vamos a trabajar el día de hoy para que ustedes lo conozcan a profundidad. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que podamos presentarles el tema número dos. Me confirman, por favor, que estén viendo, ahorita lo vamos a hacer grande para que lo puedan visualizar. Sí, maestra, ya se ve. Sí, perfecto, nada más dejo nuevo mi panel y ahí lo demos en completo. Bueno, el objetivo que vamos a alcanzar en esta sesión es que ustedes identifiquen cuál es su papel docente en relación a estas fases de, del diseño instruccional y que van a estar basadas en este último modelo que vimos que es el ADIE, precisamente por lo que antes eh, mencionábamos, la importancia que tiene este modelo y que es el tradicionalmente más utilizado eh, para poder llevar a cabo diseño instruccional. ¿Cuál va a ser el contenido que ustedes van a poder eh, ver en esta sesión? Pues primero, que es un diseño instruccional, que ya tienen una idea, porque también lo vimos en la sesión anterior. ¿Cuáles son sus fases? Y si se fijan, ahí están las cinco fases de la DIE: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y por último, el papel que ustedes como docentes tienen en el diseño instruccional. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo juego yo dentro del diseño instruccional? Eso es lo que vamos a aprender en esta sesión. Y bueno, lo primero que yo ahí les estoy presentando tiene que ver con una definición, ya habíamos visto varias en la sesión anterior, de diseño instruccional por Richard Fields y Fosson en 2001. Y nos dice que este supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación. Y el mantenimiento de todos los materiales y programas. Por lo tanto, estamos hablando de que para que haya un diseño instruccional, previamente hay una planeación. Si, si no planifico, si no planeo, pues ahí imagínense cómo voy a poder construir a partir de la instrucción sistemática, precisa, correcta, lógica, puntual el diseño instruccional. Es como que la silla no está terminada y entonces no me puedo sentar en ella, no la puedo utilizar porque desde un principio no di los pasos, los elementos, todos los materiales que iba a ocupar para esta silla y entonces pues va a ser desaprovechado todo lo que en un momento invertí porque no lo hice de manera correcta. Y para esto pues lo vamos a establecer a través de una actividad que ustedes probablemente ya conozcan, que es el acróstico. A los adolescentes sobre todo se lo hace puesto, les gusta mucho, y eh, lo hice con la finalidad de este mes que se nos acaba de ir, que fue febrero. Les puse un, una, un ejemplo con una imagen que dice amor. Les doy la palabra amor, por ejemplo, y ahí me empiezan a generar este ya hace un poema, un escrito o palabras relacionadas con las iniciales de en este caso de la palabra amor y ahí nos pusieron han sido mucho ofrecerte recuerdos. En este caso nuestro acróstico pues se va a ir al tema central del día de hoy que es Diseño instruccional. Y entonces son dos palabras: una es diseño, la otra instruccional. Por lo tanto, ustedes pueden hacerlo en la computadora, pueden hacerlo a mano, como ustedes gusten. Me lo van a subir a la plataforma este primer ejercicio, en donde por cada letra que forma la palabra diseño y por cada letra que forma la palabra instruccional, me van a dar palabras clave que tengan que ver con diseño instruccional. Adelante, por favor, les voy a dar. Son las 10.24 a las 10.30 para que terminemos este primer ejercicio y ahorita compartamos algunos de ellos. Adelante, por favor. Buenos días maestra, o sea el acróstico ya está para ¿Perdón? ahorita, verdad? El ¿Cómo? acróstico ya está ahorita. El sí, acróstico. el acróstico lo vamos a hacer ahorita en cinco minutitos. Ok. Y este, no se me preocupen por subirlo ahorita, nada más es hacerlo, lo compartimos y ya este, van a tener tiempo para subirlo a la plataforma. Es una de las actividades que están ahí. Oh, gracias. A usted. Maestra, una pregunta. Sí. En la ñ, ¿puedo dejarla intermedia poner una letra previa a la ñ o utilizarla como n? Eh, sí, cualquiera de las dos opciones son buenas. Acuérdense que cuando existen palabras que utilizan a veces también la z, la y y demás, sí se puede poner eh, letras que antecedan a, en este caso, a la ñ, por ejemplo, sí lo puede hacer. Gracias, maestra. A usted. Comentarles que las personas que ya también están trabajando en lo individual y que me subieron la infografía, también ya la pueden compartir con el grupo en WhatsApp para que todos, por favor, estén incluidos. Adelante, maestro Ernesto. ¿Alguna pregunta? No, bueno, ya, ya terminé. Vamos a ver Ah, excelente. Ir. Ya terminó, perfecto. Falta, pues ya, ya son las 10.30, ya no falta nada. Entonces vamos a compartir. Voy a empezar a decir cada una de las letras, primero iniciando con diseño y luego nos vamos a ir con instruccional para que enciendan sus micrófonos de manera ordenada. Y entonces digamos. ¿Qué palabra pusimos con la letra D? Desarrollo. Desarrollo. Diagnóstico. 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 Diseñar. Diseñar. Disciplina. Definición Disciplina. clara. Disciplina. ¿Cuál otra? Definición, ¿Cuál definición clara de objetivos. Excelente, muy bien. Ahora nos vamos con la letra I. I. Intentaciones, Intentaciones, identificación, de, de, Intensión. Idea. Intensamente. Ok, de la película. Instrumentos. Ok. Implementación. Perfecto. Incluyente. Información. Identificación. Ok. Muy bien. Con la S. Situaciones. Selección. Perfecto. Sistematización. Significaciones. Sistema Significativos. Sensibilidad sensibilidad muy bien saberes saberes significativos perfecto. muy bien con la e enseñanza elaboración estrategias Estrategia. Estrategia. entornos evaluar evaluar estímulos estímulos perfecto con la n e. diseñar enseñanza diseñar muy bien, ahí se fijan, coincidieron y fueron poquitas por la ñ, muy bien. De puse ¿Tanido? Niños, ¿tanido? niños también está perfecto, claro que sí. Muy bien. Ahora con la o. Óptimo, Orientar, organización, orientando, objetivo, Objetivos. Esar, obstáculos. Excelente, muy muy bien. Nos vamos con la idea instruccional. Y no, ID no, Innovar. Instrumentos, innovar. innovar. Muy bien. Sí, si necesitan algunas letras y palabras, ya no las repetimos para que podamos tener este mayor este vocabulario en cada una de las letras. ¿Sale? Con la letra N. Necesidad Novedoso. de niños. Niñas, niños y adolescentes. Ah, <laughs> muy bien, para incluir a todos. Novedoso. Novedoso, muy bien. Con la S. Solución. Síntesis. Situando. Selección. Sistema. Después. Seleccionar. Perfecto. Con la T. Trabajo. 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 Teoría. Más. Trabajo. Trazado. Trazado. Temporalidades. Ah, Timis. Temporal. Vámonos con la R. Retroalidad. Retroalidad. Revisión. Recursos de Rutinas. Resultados. Re recursos. Muy bien. ¿eh? Con, Con la hora académico. Ubicación. ¿Ubicación? uso Utilización. Utilidad. Muy bien. Con la C. constructivismo Conocimiento. conocimientos Muy bien. U Contexto. Contexto, perfecto. Aquí ya no voy a volver a repetir la C porque pues ya me dijeron palabras de la misma, son dos C. Luego con la I. Incorporar. Información, información, información. Innovadoras. innovadoras. Información. Innovador. Intereses. 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 Ideologías. Ideologías, muy bien. Con la O. Orientación. Objetivos. Objetivos. Organización. Perfecto. Con la N. Necesidades. Niveles. Niveles, muy bien. Con la A. Adecuaciones. Perfecto. Aprendizaje. Muy Adaptación. Bien. Excelente. Alumnos. Muy bien. Con la L. Logros. Lección. Eso. Logros. Lección. Muy bien. Y con esto precisamente, si se fijan, ya estamos llevando el tema central a que podamos seguir teniendo palabras clave para irnos al desarrollo. Y eso es lo que ustedes siguen en su secuencia. Cada una de sus sesiones están acompañadas de tres momentos. Los autores manejan distintos nombres. Lo más común es la, el inicio, el desarrollo y el cierre. Ahorita estamos en el inicio, pero un acróstico también puede estar en el desarrollo y también puede estar en el cierre. ¿Qué lo marca? ¿Qué tantos aprendizajes tiene? Y el objetivo o el aprendizaje esperado al que ustedes quieren alcanzar. ¿Sale? Entonces, esta es una de las actividades que ustedes también pueden tener dentro de su planeación. Muy bien. Entonces, ya conocemos qué es el diseño instruccional Ubicamos las palabras clave que lo relacionan y ahora pues tenemos que irnos más allá y para esto vamos a seguir con esta presentación. ¿Cuál será el propósito que tienen los diseños instruccionales? Pues evidentemente enseñar el conocimiento organizado y elaborado para qué? Pues para facilitar todo este procesamiento de la información y del aprendizaje. Eso es básicamente el propósito que se sigue con el diseño instruccional y me dice aquí que esta organización de conocimientos, de materiales, de medios y de elementos psicopedagógicos son los que nos lleva a lo que tanto venimos mencionando y que queremos adquirir en los estudiantes que se llama aprendizaje significativo. Si alguno de estos me llega a faltar, probablemente los estudiantes obtengan el aprendizaje pero no va a ser relevante, no va a ser el que yo busco que es para toda la vida. ¿Por qué? Porque puede ser un aprendizaje a corto plazo o memorístico y que va a depender también de mi capacidad de por cuánto tiempo esa memoria me ayuda a mí a identificarlo o a comprender lo que aprendí. Entonces, cuando ustedes realmente quieran tener ese aprendizaje significativo con diseño instruccional, pues tengo que tomar estos cuatro elementos. Conocimientos materiales didácticos, los medios y los elementos psicopedagógicos, que son la clave que va a anclar precisamente el aprendizaje que yo quiero que tengan mis estudiantes. Hay seis principios cognitivos y bueno, experienciales dentro del de DI o el diseño instruccional. El primero de ellos me dice, tengo que activar conocimientos previos. Si yo no sé y que tiene que ver con un diagnóstico al final de cuentas. Si yo no sé qué tanto saben del tema y doy por hecho que ya lo dominan o que lo conocen y no va a ser así, mi planeación, por muy bonita que me haya quedado, va a cambiar por completo. Y entonces estos cuatro elementos que yo les acabo de compartir ya se vio afectado el primero y el último. Entonces ahí sí tenemos que ver cómo fomentar, cómo activar, cómo hacer que esos conocimientos previos estén ahí y que yo lo, los esté dirigiendo de manera adecuada. ¿Para qué? Pues si dominan el tema, el grupo A domina el tema, pero el grupo B no, esos ajustes los tengo que hacer en el momento. Y ahí hay algo bien importante que nosotros hacemos y que se llama improvisación. ¿Por qué la improvisación? Porque son dos grupos diferentes que están atendiendo de manera distinta las necesidades que están surgiendo de ese tema. Por lo tanto, no puedo trabajar igual con los dos. Y son esos pequeños ajustes que en el momento yo hago y que después probablemente vacío en una guía de observación, en mi bitácora, etcétera, del día, para saber cómo voy a ir encaminando el tema en el A y el tema en el B. Luego me dice elementos para captar la atención. Y hablábamos ahorita en un principio de esto, de con estos tres estilos de aprendizaje, ¿cuál predomina más? Por lo tanto, yo con esto sé que si son auditivos, me voy a llevar videos, me voy a llevar audios, me voy a llevar la música que les gusta, un meme que por ahí va a salir en mi presentación para que yo, ellos estén atentos de lo que yo les estoy diciendo. Por ahí en, en esta semana tuvimos mucho trabajo y estamos en un taller de capacitación a, a maestros de la UGED. Y les comparto que una de mis compañeras, que me encanta cómo trabaja la doctora Rosy. Este les llevó un video que yo creo que ustedes ya conocen mucho, ¿no? Este, estábamos hablando de unas estrategias que se llaman las el tipo de preguntas y en este caso está hablando que las preguntas intercaladas, las detonadoras y todo este tipo de estrategias que hay. Y Andrés, ¿qué qué creen? Les pone en la presentación, el video en donde pasa así si bien padre un carro en un paisaje precioso y de repente hay una serie de arbustos y pues estamos esperando a que salga el carro de esa serie de arbustos y otra vez se camina por ese hermoso paisaje en la carretera. ¿Y qué sale? Pues sale un monstruo así que los asusta, ¿no? Y entonces imagínense si no captaban la atención, la captaban o la captaban. Y eso es lo que requieren ahora también los jóvenes, los niños, los adolescentes, todo ese tipo de videos que los asusta, que les hace reír, que les recuerda su infancia, que, que está ahorita la serie que más, este, no se sé, les divierte. Y nosotros estamos hablando de ese personaje. Ahora sí que trayéndolo al contexto. Son elementos que ayudan a captar la atención mejor de los estudiantes. Otro de los, de los principios dice: adecuar la carga cognitiva en el contenido. No tengo siempre que llevar al 100% el contenido también de cada una de mis materias o asignaturas. ¿Quién lo define? Lo definen los grupos, lo define en su planeación, lo definen las necesidades que se tienen también en su escuela que cerramos la escuela por un periodo de tiempo. La, lamentablemente la escuela fue robada y pues se tuvo que hacer esto, no sé, y se quedó eh, sin el área de, de computación, de informática, laboratorio, como le llamen, y pues hasta dentro de un mes vamos a poder otra vez este, tener ese, ese servicio disponible y demás adecuando adecuando. No se saturen ustedes y no saturen a los estudiantes tampoco con la carga que le damos a la hora de que les vamos a llevar el conocimiento. Otro de los aspectos es facilitar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo facilito un proceso de aprendizaje con estructuras bien encaminadas, fortalecidas, donde yo conozco? Que tengo que hacer un diagnóstico, que tengo que planear, que esa planeación que yo hice en el documento se tiene que ver en la parte operativa, es decir, en el ambiente, en mi salón de clases, en la cancha, en la tiendita de la esquina, en el museo, si me lo llevé, etc. Favorecer la motivación del alumnado. Sin la motivación, sin la motivación, por lo general, muchas personas ni siquiera se levantan. Ni siquiera se levantan, ¿eh? Entonces yo tengo que ver qué elemento genero dentro de mi aula para que diga no, es que es, con esa maestra yo no falto. No, es que a mí me gusta mucho que la clase que da. Simplemente a cuántos de nosotros no nos motivaba el ir, nada más porque íbamos a encontrarnos a nuestros mejores amigos o amigas. Cada quien tenemos un interés en particular que nos hace ir a la escuela y no nada más es que nos guste porque hay niños a los que no les gusta. Pero, ¿qué hacemos el colectivo docente, el personal, para que digan: Estoy en una buena escuela, me gustan los maestros, las actividades que fomentan con la participación de los padres de familia, encaminan todo esto con programas tanto federales como estatales? Es decir, todos participamos porque de la dirección se están gestionando las salidas en la parte de los programas, como les digo, de convivencia. Y que todo esto va a ayudar a que el responsable en casa, que son los padres de familia o el tutor, también esté participando con nosotros y no todo se le deje a la escuela. Porque una parte nos toca a nosotros, pero la gran parte está en casa. Y por último, adaptar recursos y ambientes. Es decir, en educación no hay pretexto de que es que en tu escuela lo tienen todo y en la mía pues falta esto, no hay esto. Es más, ni siquiera servicio de agua y de electricidad tenemos. He tenido compañeros que preparan materiales increíbles en Durango o en, en el estado en el que estén, en la ciudad en la que están y se van al poblado, a la comunidad que les toca, ya con estos materiales hechos. Y así con su laptop, ¿eh? se la voltean a los chicos, los ponen alrededor y les llevan el material, porque no hay luz probablemente, porque les digo, el servicio de agua pues, lamentablemente también es insuficiente. Pero no por esto quiere decir, o el aula simplemente es, a, es afuera, es afuera, no está ni siquiera, no hay piso. Entonces, todas estas condiciones me dice, no importa las condiciones en las que esté tu escuela, tu institución, con lo que cuentas, debes de llevar a cabo el aprendizaje. Y muchos maestros lo han hecho sin tener prácticamente nada. Y los niños asisten a la escuela motivados, felices y regresan bien contentos. Es más, niños que tienen tanto estudiando como trabajando, obviamente ya no quieren trabajar y nada más dedicarse a estudiar. Desafortunadamente, pues las condiciones a veces no se los permiten o los padres mismos los obligan a que lo hagan. Entonces, estos son seis principios básicos que debemos de contemplar para que verdaderamente el aprendizaje sea significativo. Recuerden que si tienen alguna pregunta o participación, pueden encender su micrófono con toda confianza. En general, hay cuatro fases que definen el, de, el diseño instruccional. La primera, pues yo tengo que identificar la información pertinente y seleccionar los materiales y los medios, que ahorita se los mencioné en los principios. Si están estos principios, tienen que ir relacionados con las fases para poder diseñar. El segundo... Pues, ¿qué hago ya que tengo toda esa información pertinente? Pues la tengo que organizar. Y una vez que ya tengo todo lo, lo que voy a utilizar, entonces voy a diseñar las actividades alineadas a los objetivos, a las competencias, diseñadas a las necesidades, al contexto. Y por último, de todo esto voy a seleccionar y elaborar materiales y sistemas de evaluación adecuados. ¿Por qué? Porque ya filtré la información. Ya tomé lo más importante de toda esta investigación que yo hice y del conocimiento y experiencia que me da el tener este desempeño como docente. Y entonces yo digo, tengo que abordar esto de acuerdo a las necesidades y características de mi grupo. Por lo tanto, este material se va para acá. Esta estrategia queda perfecta para ellos. Voy a adecuar este material para fulanito de tal porque tiene esta condición o esta necesidad especial. Y es así como las fases de diseño instruccional, pues se van ahora sí que abordando para tener todo completo a la hora de que yo vaya a desarrollarlo ya como tal. ¿Qué criterios debo de tomar en cuenta para comenzar con este diseño instruccional? Pues es algo bien importante, todos lo debemos de conocer desde un principio y son de los materiales que desde la nueva escuela mexicana debemos de tener y de acuerdo a los planes que también estemos trabajando, pues debe de estar bien identificado. Es básico, perfil de ingreso y perfil de egreso. Si yo no conozco cómo deben de venir y cómo van a salir, pues entonces, ¿cuál es el ideal del estudiante que estoy formando? Entonces, no, no sé, no, no lo conozco. El diagnóstico no me va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico me dice cómo viene. Pero el cómo viene me va a llevar al camino hacia el llegó de esta manera. Por lo tanto, yo lo tengo que formar de esta otra. O le falta esto. Y con eso yo ya puedo decir, tengo elementos suficientes para iniciar un diseño instruccional. Me dice, ¿quién es mi estudiante? ¿Qué necesita de acuerdo a su nivel educativo? Son las dos interrogantes que responden a su perfil de ingreso y a su perfil de egreso. Y por ahí, aunque no lo creamos, todavía nos topamos, sobre todo en preescolar, padres de familia que dicen: es que preescolar no tiene importancia y no saben la importancia que tiene preescolar y cómo luego llegan a primaria precisamente. Y todavía siguen desafortunadamente atendiendo niños que no llevaron el preescolar y ven la diferencia entre los que sí y los que no. Simplemente entre los que asistieron a la guardería y los que no. También hay un mundo de diferencia. Otro es que ustedes puedan ubicar su programa en la estructura curricular. Es decir, que vean, en este caso, por ejemplo, en media superior o superiores le llaman como antecedente obligatorio o como programa consecuente, es decir, en dónde estoy ubicado yo con mi materia, con mi asignatura, a qué nivel pertenezco. Todo eso lo tengo que conocer y es básico, ¿eh? Tener clara cuál es la estrategia didáctica que se implementará en el programa, hacia dónde vamos encaminados y con qué elementos. Y tomar en cuenta la estrategia, pues para poder saber cómo va a presentarse el proceso de evaluación y todos los productos o evidencias que nuestro estudiante va a realizar conforme va dándose su formación. Entonces, esto es básico de los criterios más elementales que ustedes tienen que tomar en cuenta, sobre todo si son nuevos, eh, identificar y tener estos materiales a la mano que eh, nos dicen el ideal de estudiante que voy a formar y a partir de ahí yo ir diseñando, pero ahora sí, esto es mi elemento teórico, me lo llevo a mi realidad, este es mi grupo y con mi grupo diagnóstico y materiales que tengo, empiezo a diseñar. ¿Qué características tienen los diseños instruccionales? Pues primero que tienen un amplio conocimiento teórico, pero también una buena base pedagógica. Otra vez, teoría, metodología, práctica. Si no se tienen esos elementos, pues se nos cae. Capacidad para aplicar los recursos tecnológicos necesarios a la programación educativa. Si yo estoy diseñando estrategias y apoyo con herramientas o aplicaciones tecnológicas dichas estrategias, pero no las sé manejar, ¿cómo le voy a decir al estudiante que las lleve a cabo? Probablemente él al momento que entra hasta va a dominar la aplicación y va a decir, mire maestra, aquí es y él me va a estar explicando cómo hacerlo. No es lo ideal. Qué padre que nos apoyen y nos resuelvan. Eso es algo importantísimo, que formen parte de. Pero se supone que ya hubo una planeación previa y entonces yo conozco precisamente lo que está ahí y por eso lo estoy llevando a cabo. Otra, la posibilidad de análisis del perfil de los estudiantes. Es decir. Como yo conozco mi perfil de ingreso y mi perfil de egreso, tengo que hacer ese análisis exhaustivo con la comparativa del grupo, del diagnóstico de grupo, y con esto me va a dar elementos para saber que tengo que construir para que realmente aparezcan los conocimientos necesarios a esos estudiantes. Siguiente, facultad para planificar todos los recursos que se insertarán en el curso y lograr una mayor motivación e interacción del estudiante. Planeación. Y la planeación se nota, la planeación se ve, la planeación, dicen hasta por ahí, se huele, porque si yo entro como evaluador de su práctica docente, obviamente sin previo aviso, yo nada más aviso a la dirección y llego un lunes, martes a las 8, luego a las 11 etcétera. Estoy evaluando distintos momentos y estoy verificando que ustedes sí conocen lo que están haciendo porque ustedes lo hicieron, nada más lo están operando. Y por último, los diseñadores instruccionales cuentan con el apoyo del equipo de diseño gráfico, el cual aporta su toque de creatividad para diferenciar los contenidos y hacerlos más atractivos. Esto era lo que les comentaba también al principio. El diseño instruccional va muchísimo más allá. Yo puedo diseñar ya y tener mi planeación didáctica y haber, haberle dado ese toque con los elementos y fases del diseño instruccional, pero se lo tengo que pasar al cuerpo de expertos. Como docentes, pues sí sabemos de todo un poco, pero hay áreas que no vamos a dominar y que le toca a, un, a una siguiente área. ¿Qué padre sería, sería que dentro de su institución tuvieran este equipo? de diseñadores instruccionales, y usted, entonces ustedes ya nada más fueran con su papelito o simplemente mandaran su documento por correo electrónico y entonces los encargados del equipo de diseño instruccional se los habilitaran y les tuvieran por ahí ya su aula montada en donde pudieran ver todos sus recursos y demás. Eso sería increíble. Y yo creo que eso sí lo debería tomar en cuenta la Secretaría de Educación. ¿En darle eso porque Porque ahora con todo esto que surgió de la pandemia... Mis clases no nada más deberían de ser presenciales. Yo puedo combinar dos modalidades para poder interactuar con mis estudiantes. Y probablemente ahora como lo vimos en la pandemia, cuando ya empezamos a regresar a clases, todavía había chicos que estaban enfermos o por alguna situación decidieron los padres seguir en casa y los otros sí les dieron la oportunidad de presencial. Y yo en el colegio en el que estaba trabajando teníamos los recursos. ¿Para qué? Para estar en el salón pero también tener así como ahorita la cámara y la computadora conectadas a, a ese sistema para qué pues para estar dando la clase en ambas modalidades estaba pesado sí pero nos adaptamos rapidísimo y el aprendizaje salió y salió muy bien ¿por qué porque también depende de allá de la casa depende del estudiante ya no depende del que está acá enfrente porque el trabajo pues es muchísimo y ustedes pues lo conocen Después de las características, vamos a adentrarnos a este modelo que ya ustedes traen por ahí, pues conocimientos previos, que es el modelo ADIE, en donde es el que se utiliza más, como lo hemos comentado, es el más destacado para llevar a cabo las metodologías de los aprendizajes a través de todo esto que hemos estado trabajando este, en estos dos sábados. Estas fases, pues ustedes ya las conocen, analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar, nos las presentaron también en el, el último equipo, y de manera general me dice, es un ciclo, es un ciclo que tengo que estar constantemente repitiendo, de la evaluación otra vez inicio y así me voy con estas cinco, y el análisis me dice qué es lo que más valoran los clientes, porque también su compañera Angie por ahí nos mencionó, es que no nada más es de la educación, también es de cualquier otro tipo de empresa. Por lo tanto, aquí nos está llevando a que el análisis, yo tengo que hacer una valoración de lo que está ocurriendo, del entorno, de donde estoy ahí. El diseño, definir cuál es el diseño que mejor cubre las necesidades o intereses precisamente de mis grupos. El desarrollar, construir una versión del producto que más satisfaga el diseño que estamos por operar. El implementar es cuando se pone a prueba, se pone en marcha, se pilotea, porque probablemente pueden pilotearlo antes y luego ver resultados para que al momento de la evaluación cada vez vayan mejorando más el proceso, identificando lo que funciona y lo que no funciona también. Estas fases me dice que se llevan a cabo con el perfil de los alumnos y la recopilación de información. Para desarrollar en el contenido que vayan a ver en el salón. Y entonces se refiere a la primera fase que es análisis. Yo tengo que verificar cómo están eh, y ese perfil, como yo les decía desde un principio, para poder saber si con lo que yo les estoy mostrando o enseñando, ellos realmente están eh, teniendo mayores habilidades, competencias, aptitudes, actitudes que los llevan a esa formación del nivel, por ejemplo, de primaria para un niño que va a secundaria. En el diseño, establecer las estrategias que nos ayuden a conseguir los objetivos instruccionales. En el desarrollo, se hace uso de todos los elementos y recursos. ¿Para qué? Pues para que se lleve todo de manera interactiva, atractiva y creativa. Esto es bien importante que los tres estén ahí, la parte de la interacción, de la creación y de la atracción. Son sumamente importantes que los recursos sean diferentes, sean variados, que ustedes realmente digan, ay, aquí utilicé, la semana pasada utilicé esas estrategias, ahora me las voy a llevar la semana que entra estas otras, y que se vayan agarrando materiales en donde estén de verdad llevando varias estrategias. Implementación, pues se pone en manos de los usuarios para darle el correcto seguimiento, es decir, cuando ya se está operando. Estoy llevando a la marcha, a la práctica, este diseño que realicé y la evaluación pues es otra vez donde utilizo eh, aquí nos está dando algunas ideas como encuestas y las redes sociales para obtener eh, retroalimentación y para poder saber qué, tengo, qué aspectos tengo que mejorar pero también recuerden que la evaluación eh, se mide precisamente con los resultados que vamos obteniendo y entonces eh, puede ser desde las calificaciones la asistencia de los padres de familia su apoyo es decir una serie de, de de cuestiones o de mini procesos o procesos que van dentro del campo educativo y que me ayudan a saber qué, es, qué áreas se tienen que mejorar. Y bueno, con esto nosotros estaríamos terminando la parte, únicamente la partecita que tiene que ver con el modelo A10, que es el que les digo que más se utiliza y que también pues ya nos habían compartido ahí los compañeros. Ahora nosotros vamos a entrar a un tema que tiene que ver con las fases del diseño instruccional, en donde estamos hablando del papel que ustedes como docente deben de cubrir al momento de llevar a cabo un diseño instruccional. Y aquí primero me aparece pues una breve introducción en donde me dice, estudiantes y maestros no están satisfechos ni con lo que se aprende, ni con cómo se aprende, ni con los resultados obtenidos ni con la percepción social sobre su desempeño. ¿Por qué creen o a qué creen que se refiera este primer párrafo que acabo de leerles? Yo, maestra, adelante. Considero que a veces pues, planeamos la clase, pero por diversos motivos o cosas ajenas a nosotros. Pues no se lleva a cabo como no lo planea. Entonces, ahí es el momento a lo mejor en el que uno dice: Pues tanto que me esforcé, tanto tiempo que le dediqué, y por X o por Y motivo ajeno a mí, o en ocasiones ajeno a los estudiantes, pues simplemente no se llevó a la práctica, ¿no? Entonces, Así. yo lo asocio más o menos con eso. ¿Y cómo se siente usted, maestra? Si se llega uno a desmotivar, a decir, híjole, todo lo que hago, imagínense cómo se sienten ellos y que son más pequeños y no tienen la madurez que nosotros tenemos. Yo me enojo, maestra. Yo, sí. yo soy muy curacuda, yo, yo me enojo muy fácilmente y, y ellos también, porque soy maestra de telesecundaria, pues entonces trabajo con adolescentes. Uh -huh. Entonces me enojo, pero trato de no, de no demostrarlo, porque pues igual ellos no tienen la culpa, pero... Por a veces, eh, nosotros en telesecundaria a veces tenemos muchas mmm, condiciones o, o no tenemos condiciones favorables para llevar a cabo muchas actividades, no dependiendo también en la zona en la que nos encontremos. Pero es algo que llego, pues que a veces nos esforzamos por hacer eh, algo divertido, algo dinámico y a veces que llegas a la comunidad y no hay luz, o a veces que llegas a la comunidad y por ejemplo en mi caso ahí en donde yo estoy corre mucho aire. Entonces, a veces o no hay luz o el Internet satelital pues ya no hay señal. Entonces tienes como que, o okay, que llevar una segunda opción para no quedarte pues qué hago, qué hago en el momento, porque en ocasiones se te cierra la cabeza y, y no hayas ni qué hacer. Así es. Muchas gracias por compartir su experiencia, maestra. Adelante, maestra Miriam y luego la maestra Patti. Eh, yo creo, maestra, que <coughs> aquí es porque... Eh, no se ha puesto interés realmente a conocer las características de los estudiantes, de los educandos, sus gustos, sus preferencias, el, el contexto, qué es lo que sucede a su alrededor. Entonces, por eso no hay interés ni, 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 ni se obtienen los resultados que, que el maestro cree que se van a obtener. Así es. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Maestra Pati. Sí bueno me voy a regresar un poquito a lo que nos mencionaba hace un ratito uh -huh. acerca de ser el, que el ser el maestro al que los niños quieren ir a ver independientemente si la clase les gusta o no a mí me pasa que las materias que, que imparto que son química y matemáticas pues son las que nadie quiere verdad por toda la, la carga de contenidos que tienen pero me pasa que los niños son muy afines a mí y entonces ahora lo voy a relacionar con lo que nos acaba de, de, de preguntar yo como maestra nunca estoy conforme porque sé que pueden aprender más y sé que yo puedo dar más. A eso es en lo que yo no estoy conforme. Y los niños, claro que nunca van a estar conformes porque siempre hay necesidades en las escuelas y de cualquier tipo. Pero ahí es donde los maestros tenemos que tomar el papel de motivadores. Porque si sí es verdad que, que los más pequeños o los que... Ay, Estuve esperando tanto la parte del de taller de informática o la parte del laboratorio y luego que no haya luz ese día o que se nos acabó el reactivo, pero entonces improvisamos y tratamos de encontrarle una, una solución. Me ha tocado también impartir la, la materia de informática. Si tenemos centro de cómputo y de repente no hay luz, y es de, no hay problema. Vamos a hacernos un, una hojita de cálculo en el pizarrón y igual podemos implementarlo. Entonces... Para que los niños puedan estar bien, se trata de, de cómo nosotros los guiamos, porque nosotros somos los adultos y somos los maduros. Entonces, se trata de mantener la chispa en ellos y tratar de tra trabajar de la mejor manera. Así es, muchísimas gracias, maestra Patti. Adelante, maestra Ale. Yo creo que, bueno, yo estoy en preescolar. Entonces, eh, nosotros como maestros de preescolar, creo que todos los días o al menos cuando queremos trabajar algún proyecto es lo que se nos dificulta. La nueva escuela mexicana nos menciona que pues es sobre el interés de los alumnos, que los alumnos creen sus propios intereses. En preescolar con niños tan pequeños es bien complicado, bien, bien complicado cuando tú les preguntas qué quieren aprender o qué vamos a, a descubrir. Entonces, casi siempre, o la mayor parte del tiempo, nosotros somos los que guiamos ese, ese aprendizaje, pero siempre tomando en cuenta cuáles son los conocimientos previos de mis alumnos, cuáles son sus intereses. Entonces, sí, yo creo que aquí el desafío, ¿verdad? Ese, y, lo, y lo importante, conocer primero quiénes son mis alumnos, qué saben, qué no saben y a dónde quiero llegar con ellos. Correcto, maestra, muy bien definido, muy bien dicho, le agradezco y miren, no quiero hacer menos ni más a ningún nivel porque todos son bien importantes, pero yo también a veces coincido y digo, es que el trabajo del educador, ay Dios mío, mi respeto, les digo, los materiales que hacen, padrísimo. Telesecundaria, ay no, eh, de verdad me invitaron hasta una feria que hicieron y, y cómo involucraban, porque el telesecundaria ya viene haciendo esto de que viene manejando la nueva escuela mexicana con lo de las comunidades, de los proyectos comunitarios y demás, TeleSecundaria ya lo hace y desde hace tiempo. Entonces, cada nivel tiene un grado de importancia, como ustedes no tienen idea, el manejar o, o más bien el hacer que un adolescente aprenda, se motive, se involucre en secundaria en media superior, híjole, o sea, todos, todos, todos los niveles primaria, no lo no quiero dejar de, de mencionar. Pero todos los niveles tienen su grado de importancia. ¿Por qué? Porque uno necesita del otro. Por eso, al principio, bueno, ahorita en, en la anterior diapositiva venía. Necesito conocer mi perfil de ingreso, pero también de, también de egreso. Ver cómo vienen, quiénes son y qué voy a hacer. Maestra Ana Cristina, adelante, por favor. Eh, ay, perdón yo creo que también eh, compartiendo aquí con la maestra Ale eh, yo también estoy en preescolar y sí se nos dificulta mucho como que un nivel más pequeño o sea más bajito en la cuestión de a veces el planteamiento de preguntas porque si era como pues qué nos van a decir ellos que van que quieren aprender o, o cómo no pero se me hacía muy interesante y muy chistoso a la vez de que a veces era como el planteamiento de preguntas de nosotros hacia ellos de qué es lo que quieren aprender o qué más quieren aprender o así. Entonces, eh, pues yo había hecho esa pregunta también a mis, a mis alumnos y no, hombre, me dijeron un sinfín de, de, de propuestas que yo dije, híjole, o sea, <laughs> no, no me lo esperé. Entonces también siento que aparte del material que ya tenemos, que pues es sabido que en preescolar nos aventamos la casa por la ventana para hacer el material más atractivo y más vistoso. Eh, también yo creo que es el, el manejo de la información que nosotros compartimos para que ellos nos den esas respuestas más encaminadas. Así es, porque como usted bien lo dijo, ellos nos pueden dar unas respuestas relacionadas y no relacionadas con el tema, y luego sacar la historia de su mamá, de su papá, y que su abuelito, entonces se nos van. ¿Por qué? Porque están en esta etapa de socialización, de convivencia, de interacción. Entonces, traen tantas cosas en la cabeza que todo lo quieren sacar. Entonces, yo tengo que agarrar pedacitos de cada uno de lo que me está diciendo, que sí tiene que ver con lo que yo les estoy preguntando en ese momento, pero sin decirle, ay, eso no tiene que ver. No, 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 es que eso no es no tengo que saber qué di cómo dirigirlos y tomarles digo esas pequeñas partes que sí me van a ayudar a mí como docente adelante por ahí la maestra quien Laura la tenía la mano levantada y tenía aplausos adelante por favor o ya no sí adelante no, no creo que no, se haya sí. olvidado este bueno ahí en lo que nos usted, no, derechos verdad uh -huh. eh, y retomando lo que usted menciona, la importancia de los alumnos que, que sí asistieron a preescolar. Eh, yo, eh, por ejemplo, ahorita tengo, estoy atendiendo el grupo de cuarto año. Entonces, eh, sí, yo me siento algo frustrada, ya porque a estas alturas del ciclo escolar tengo todavía ocho alumnos que están rezagados eh, pero ellos o sea es un rezago desde primer año son alumnos que son alumnos de la pandemia que estuvieron primero y segundo año en línea entonces este ahí yo no me siento satisfecha porque no logro el avance y no logro poner a esos alumnos en el nivel en el que deben de estar ahorita para eh, cuarto año entonces eh, a veces por estar así como que bien centrada con ellos en estarlos atendiendo descuido al resto del grupo y platicamos en ahí el colectivo de la escuela con la directora decimos es que usted por ejemplo, la directora en este caso nos exige un nivel en los alumnos cuando a veces no tenemos el tiempo o el espacio para realmente atenderlos como debe de ser y ahí sí me siento yo pues insatisfecha, los alumnos los veo que tengo un alumno en específico de esos ocho niños que están rezagados, me dice, maestra, yo también lo hago, y sí, sí vamos a hacerlo, trata de escribirlo, trata de anotar lo que tú entiendas, lo que tú puedas, sí. pero sí, ahorita sí yo me siento así como que bien frustrada, estresada en ese aspecto, porque también en casa de esos alumnos no veo un apoyo como tal, no hay un compromiso por parte de los padres de familia. Trato de trabajar cuadernillos, cosas adecuadas al nivel que, en el que se encuentran los alumnos y no hay respuesta. Entonces, este, sí, sí es algo bien complicado y yo la verdad sí me siento muy, muy insatisfecha en, en este ciclo escolar, específicamente con esos alumnos. Pues mire, yo lo que sí le voy a comentar: su trabajo, usted sabe qué trabajo le está haciendo, cómo lo está haciendo y está involucrando a todos. Desafortunadamente, y no es premio de consolación como luego manejamos, pero la realidad es la siguiente. 30, 40, los estudiantes que tengamos, no vamos a llegar al 100% jamás. Nuestros indicadores no van a llegar al 100%. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. Y en este caso estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, que aprenden de manera diferente. Vienen de familias distintas, de contextos diferentes, etcétera. Unos con apoyo, otros sin apoyo. Todo esto que ya conocemos. Entonces, va a ser muy difícil que nosotros podamos estar al 100% satisfechos. Pero sí los invito a que estén satisfechos del trabajo que ustedes saben que muy bien realizan y que no ha dejado desatendidos a, a este pequeño grupito que está rezagado. Le sigue intentando y sigue viendo estrategias, pero no todo depende del maestro. Depende del padre de familia, como usted bien lo dijo, depende del apoyo que yo tenga en mi colectivo. Otra vez, el director es un gestor que debe de ir más allá. ¿Qué está necesitando mi cuerpo docente? Sin él, yo no, yo no subo la estadística. Y a mí la estadística va a ser fría, ¿verdad? Pero me la están pidiendo en secretaría. No me están pidiendo los nombres, no me están pidiendo las personitas con las que yo estoy a cargo. Me están diciendo resultados a través de números. Aquí me dice que tienes esto y estás esto. Sí, pero yo trabajo con personas y te entrego un número porque así debe de ser. Entonces, el director también debe ser empático con la labor y decir, a ver, la maestra Laura está trabajando, ya me consta que ha desarrollado todas estas estrategias y con este grupito en específico que están rezagados, voy a buscarle un compañero que le esté apoyando o yo misma como directora, mándemelos. En ciertos espacios, obviamente la directora no puede tenerlos todo el día, pero en ciertos espacios mándemelos o tengo mi apoyo ahí a la secretaria y que sé que a veces está más platicando que haciendo otra cosa. Mire, maestra Laura, apóyese en lo que usted vea con la secretaria y que ella le ayude con esto, chicos, aunque sea nada más a estarlos observando. Y que en un instrumento, en una guía de observación, probablemente le anote para que usted le entregue qué fue lo que le hicieron, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de poder apoyar a nuestros compañeros docentes, pero se quedan ahí. Entonces, también por esto, esta cabeza que es el director, pues debe de estar recorriendo los espacios. Y como yo les digo a ustedes como docentes, no se sienten en el escritorio, recorran todos los mesabancos, acompañen a sus estudiantes. Lo mismo tiene que hacer un director. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitan? En, lo, en esos consejos técnicos levantar la mano. A mí me encantaría que esto, 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 esto y esto. Y ojalá que se haga, porque solo así nos vamos a sentir muchísimo mejor por ese trabajo que hacemos. ¿Sale? Vamos a tener otras dos participaciones. Por ahí me había levantado la, ma la mano también la maestra Corina. No sé si quiera seguir participando. Luego la maestra Laura y la maestra Rubí. Bueno, muchas gracias. Había considerado que ya habíamos pasado a otro punto, pero nada más lo comento rápido. Uh -huh. eh, me parece a mí interesante que ustedes comentaban acerca de, de, de preescolar, ¿verdad? Yo entiendo la parte en la que pues, el, el, el alumno pues, no es tan consciente, algunas otras veces sí, hay un tanto de discrepancia. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, yo estuve frente, frente a grupo con eh, la primera vez que me tocó primero. Primer, primer cuatrimestre eh, de universidad, ellos habían pasado de, de preparatoria a la universidad. Era una uh, uh, carrera nueva de ingeniería y venían después de la pandemia. Entonces, a mí me pareció, uh, era un, una carrera de llamada, uh, perdón, una materia se llamaba relaciones industriales. Se relacionaba acerca en cuanto a uh, 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 estructura organizacional y cosas muy básicas para entender las organizaciones. Entonces, eh, me llamó la atención que los muchachos, la, o sea, de un 100%, un 80% no sabía escribir, o sea, redactar, no sabían hacer un resumen, no sabían, eh, no tenían el pensamiento lógico matemático, ¿eh? que se supone que se si iban para ingeniería, las bases la tendrían que, que desarrollar, ¿cierto? De, de una estructura de una operación no no se traía es como que el orden de las este cómo realizar el orden de las operaciones paréntesis corchetes no no existía no entonces eh, mucha de la información yo siento que la, que se tuvo que haber a lo mejor tomado de quinto sexto semestre de, de preparatoria eh, yo sí me tuve que este que, que retroceder y, y me, me gustó que al menos eh, ellos identificaban, no así como el típico bullying de que no, él está bien burro, no siempre son así, no de que no, él no le haga nada, maestra, a poco va a aprender y siempre salgan sus eh, descalificativos, ¿no? Entonces, eh, justamente eh, yo me, me ubicaba en, en esos grupos que, pues, era, era mayoría en, en ese grupo, eh, en cómo eh, ellos mismos, a pesar de que ya estaban en la universidad, pues ellos tampoco tenían una dimensión de lo que era su carrera, tampoco sabían muchísimas cosas y eh, en ese punto pues yo sí me puse a decir, a ver, yo sé que esta no es mi, mi, mi materia, pero con gusto yo los puedo apoyar, ¿verdad? Este, ¿En qué dudas tienes? Eh, ¿Qué quieres aprender de esta cuestión? Entonces yo sentí en esa, en esa parte en el que pues pudimos afianzar a que los muchachos no desistieran en esa carrera nueva y eh, pues ahorita todavía ya están a mitad de carrera pero yo siento que sí les costó tres veces o cuatro veces más de lo que normalmente pues un, uno piensa que pues ya van dirigidos hacia la carrera ya van a acabar ya van a hacer todo bien y no verdad yo creo que en ese periodo de transición también es muy importante eh, en el que eh, tengamos el foco en como ustedes dice verdad en en cuál es nuestro papel en ser inclusivos en ser realmente una, una ayuda para el estudiante, saber canalizar, si usted no tiene el, el, el conocimiento, saber canalizar con quién sí, ¿verdad? Y, y pues no sé, todas esas cosas, pero esto es muy importante lo que usted mencionaron, ¿no? porque en todos los niveles está presente. Correcto, y acuérdense que esto de la pandemia fue el perfecto pretexto para darnos cuenta de lo que ya ocurría, nada más que ahora fue, pues, global. Fue global porque, híjole, ahora lo tenemos que enfrentar y solucionar. Y antes podría tener esos estudiantes que no tenían la madurez, y estoy hablando de la madurez cognitiva, ¿eh? En ese aspecto me estoy yendo. ¿Por qué? Porque hasta en estos niveles que podemos encontrar media superior, superior, no traen bases, no traen nada. Y otra vez, re, no voy a responsabilizar, a responsabilizar o a culpar a niveles anteriores. ¿Qué voy a hacer como llegaron? Eso es lo importante. Adelante, maestra Laura y maestra Rubí. Hola, este, doctora, buenos días a todos. Este, yo trabajo en media superior. No estuve en la clase anterior, sin embargo, bueno, ya vi la sesión. Y este con lo que ahorita comenta, creo que sí, si en este medio, bueno, en este nivel, perdón, es, es complicado eh, los indicadores, porque a pesar de que tenemos un plan de mejora en donde se establecen las principales problemáticas pareciera que vamos en sentido contrario, ¿no? Eh, tenemos compañeros, este, maestros, bueno, soy subdirector administrativo, entonces a mí me toca la parte de los recursos financieros, la infraestructura y todo ese tipo de cosas, y, y todos reclaman el internet. Si no hay internet, no hay clases, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces mmm, llegando a la, a la conclusiones, creo que los recursos, los materiales, pues los vamos nosotros adecuando y ajustando cada uno de acuerdo a nuestro contexto, a, a las propias necesidades de los alumnos, y no tendría que ser a lo mejor un pretexto. Y a veces es difícil eh, pues explicarlo de esa manera o trabajarlo con ello, convencerlos de que existen otras metodologías que no realmente no son el Internet, ¿no? Porque escuchamos la participación de nuestros compañeros y el Internet no en todos lados funciona. Y pues eso nos obliga a tener otras alternativas de trabajo. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando vemos los resultados? Pues la deserción es increíble. Eh, ahorita en este semestre tuvimos eh, casi el 3.7% de deserción en un turno. Y cuando analizamos el por qué se fueron los alumnos, pues resulta que es porque no acreditan su tercera oportunidad extraordinaria. Y, y ahí, eh, lejos de todo lo que reclame de la infraestructura y demás. A mí me frustra porque al no ser mi área, no, no puedo intervenir y decir: A ver, espérame, vamos a evaluar desde qué proyecto entregaste, porque si no cumple los requisitos de un proyecto que tú estás evaluando, este, ¿cómo vas a dejar que un alumno se vaya de la media superior ya en cuarto semestre, ya en quinto semestre que va para sexto? Y, este, y ya, me di a la tarea de estar revisando algunas de las eh, causas, por así decirlo, de que se van los chicos. Y resulta que la mayoría de los maestros que reprueban a los alumnos no están en su perfil. Eh, revisando los seguimientos de planeación, no entregaron su planeación. Eh, revisando las planeaciones, las actividades o, que se trabajaron durante el semestre, pues solamente era contestar el libro de tal página a tal página. Y comentando con el director, yo le decía, maestro, pues es que no es juzgar el trabajo de del maestro, ¿no? Porque... Pues yo también soy este, maestra, ¿no? E y creo que tenemos ya un foquito rojo que nos dice que tenemos que incidir en algo, que tenemos que ir buscando esas metodologías activas. Esto que usted nos, nos comenta y que todos los compañeros expusieron en, en, las, en las seis este, tipos de diseño instruccional, algo está fallando. Entonces, a mí eso me frustra, eso a mí me, me detiene porque, pues a mí me sentó, tú no eres la subdirectora académica, ¿no? Tú eres la administrativa. Pero si ya nos estamos dando cuenta de algo, pues ya tenemos que empezar a actuar, ¿no? Entonces ahorita lo que pues ya se planteó es que, eh, checar eh, qué características debería tener un proyecto, que es la tercera oportunidad de Extraordinario y con ello pues tratar de este, disminuir pues tan solo eso, ¿no? La reprobación, porque estamos hablando de que se fueron 20 alumnos, 20 alumnos de media superior, y pues a lo mejor dijeran, ay, pues sí, este... Es un número, pues sí, pero si sumamos a nivel Estado de México, que es en donde estoy, pues sí, sí es considerable la tasa de abandono, ¿no? Entonces, aquí es donde le digo, es mi, como mi frustración, pero ya ahora es actuar, ¿no? Porque si te quedas en la etapa de la frustración, pues simplemente va a ser eso y no, no va a haber pues un nivel de actuación, que es lo que nos interesa. Y pues bueno, este, gracias doctora, era mi comentario. Gracias a usted y comentarios de verdad que nos sirven de mucho a todos y realidades que probablemente ya muchos vivieron o están viviendo también. Espero que no. Otra vez, los números son estadísticas, pero estamos evaluando a personas. Primero que nada, cuando ubicamos un problema, una necesidad, tenemos que resolverla. Y como bien dijo usted, de nada sirve resolverla. Bueno, perdón, de nada sirve verla si no la vamos a resolver o no vamos a poner manos a la obra. Entonces cualquier eh, detección que ustedes hagan de manera oportuna es para brindar diferentes alternativas de solución e irnos por la mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Que todos se comprometan. Es que no puede ser posible que yo no esté entregando planeaciones cuando hay una persona que se encarga de revisar que yo he, y que todos mis compañeros estemos entregándolas y que cuenten a lo mejor con el formato que tenemos en esa institución, porque yo les decía puedo hacer mi propia planeación y que me dejen esa libertad mientras la entregue y la opere o puede ser que ya en la misma escuela yo llego de personal nuevo de nueva creación y entonces me dicen esta es la planeación que tú me tienes que entregar estas son las características y te voy a capacitar o chécala y si tienes dudas me dices y yo te ayudo a llenarla pero debe de haber alguien que se encarga porque dentro de las escuelas claro que hay funciones específicas que cada ente tiene que seguir ahora otra de las cosas es no hay pretextos para llevar a cabo el aprendizaje de los estudiantes. Con Internet, sin Internet. El Internet no siempre existía y aprendimos. Entonces, no hay pretexto de lo que les decía, si hay agua, si hay luz, que, que si no hay, porque podemos tener la mejor escuela en cuestión de infraestructura, equipamiento y, lo, y recursos, apoyo y demás. Pero si las partes importantes que lo conforman no lo utilizan, de nada sirve. No lo saben aplicar, de nada sirve. Es decir, que ustedes lleven a personal, que no son docentes, imagínense qué va a ocurrir. Entonces, no hay pretextos para llevar a cabo el aprendizaje cuando se sabe hacer y cuando se quiere. Y también eso depende de la cabeza. Y otra de las cosas que son bien importantes, evaluar es fundamental. No evaluamos a las personas, evaluamos los procesos. Y quienes son directores, subdirectores, secretarios académicos, el papel que tengan en función de revisar a los colectivos docentes, así vayan y preséntense, porque uno de los grandes errores que se cometieron al momento de querer evaluar al docente fue ponérselo como una amenaza, como un castigo, como si fuera lo peor, y después se fue subsanando, pero desde un principio la estrategia para poder evaluar a un docente no fue la adecuada y por eso tuvimos los resultados que tuvimos en nuestro país, cuando en otros países saben que la evaluación es fundamental. Que esté en todos los procesos. Entonces, si a mí me dicen, requiero la planeación de Alicia Maitorena para evaluarla, yo tengo que, aquí está, y ponerme en la mejor disposición de hacer ajustes, cambios, ¿sabes qué? No sabes planear. Ah, pues dime cómo, pero está en la mejor disposición. Están evaluando mi proceso de planeación, no me están evaluando a mí. Y tenemos eso que tomarlo muy en cuenta. Adelante, maestra Rubí, y cerramos con el maestro Carlos. Eh, bueno nada más para comentarles para no ser tan repetitiva nada más comentarles algo de mi experiencia yo trabajo en un preescolar este yo creo que aquí lo que nos está afectando un poco es la falta de acompañamiento de los directivos porque está viendo eh, maestras que están ingresando entonces siempre se van con que es que ella está haciendo las cosas mal es que ella no está evaluando de la manera que que se debe Sí, pero ¿quién le dijo que así no se hacía? O sea, ¿quién le dijo que, que eso no se iba a poner? ¿Quién le dijo que no se van a hacer cosas que el niño no puede hacer? Que se tienen que poner solo recomendaciones, cosas así. Entonces yo digo que eso es algo que, que nos está afectando también. Eh, en lugar de que aprendamos a decir cómo se hacen las cosas, este, siempre decimos con que está mal, es que no me está entregando las cosas como debe de ser. Entonces yo creo que una sería la falta de acompañamiento. Otra sería que, por ejemplo, nuestro Cádiz eh, se, se centraba mucho en que los niños cuando salían, cuando regresaban ya sabían leer. Ahorita este, ya nos dicen que eso no se puede hacer, que los niños ya no pueden aprender. Pues varias cosas que se hacían antes porque ya lo toman como si los estuviéramos forzando a hacer las cosas. Entonces siento también que ya, no, que ya estamos limitando a los niños porque sabemos que hay niños que nos pueden dar mucho más y ahorita los estamos limitando a que, no, es que yo sé que tú ya sabes escribir mamá, ya sé que sabes leer esas palabras cortas, pero yo no te voy a enseñar más allá de lo que a mí me corresponde porque eso sería, pues sí, estarte forzando. Entonces ya no lo puedo hacer. Y pues otra cosa que sí, no hay pretextos, pero que también influye mucho, pues son las escuelas, principalmente por las condiciones, eh, la familia, las emociones, cómo llegan los niños a aprender las cosas. Este y pues la sociedad, eh, por ejemplo, también en, en las condiciones familiares, pues que yo quiero que se, que se hagan actividades novedosas, pero yo necesito material, ya que los papás no cumplen con el material, yo no puedo que esta actividad, eh, yo alcanzar mi objetivo que quería hacer, porque ya, ya tuve muchas barreras que me están haciendo que yo llegue a lo que yo quería alcanzar. Y pues yo creo que hablando de las evaluaciones, este también nos afecta, ¿por qué? Porque hay niños que no aprenden, por ejemplo, yo hago mi, mi planeación para 15 días, un ejemplo. En esos 15 días yo tengo que hacer, no sé, por ejemplo, que los niños conozcan los, no sé, transportes, un ejemplo. Entonces, conocemos que hay niños que van a aprender hasta en una semana. Bien, bien, se lo van a, van a aprender, pero hay niños que no les va a bastar con 15 días para que aprendan. O sea, y a mí me dicen, y me vas a entregar la evaluación. Entonces, ¿yo cómo voy a estar evaluando cuando yo sé que un niño puede aprender pronto, cuando un niño lo que captó en 15 días, otro lo puede captar en un mes, en más tiempo? También yo digo que eso es algo que, que no nos está haciendo que nos sintamos satisfechos con nuestro trabajo por esas cosas. Y muy buenos puntos, maestro Rubí, en los, en los que se todo esto que mencionó, porque otra vez, si se fija, son muchas las personas que están involucradas en el sector educativo y también por ello su complejidad en función también de los resultados y en lo que yo ahorita les mencionaba. Imagínense. Si cada uno hiciéramos verdaderamente lo que nos corresponde no estaríamos en la situación en, las que, en la que estamos. Simplemente yo ahorita me, me iba en cuestiones de cómo muchas veces hacemos mal algo y ya si si hicimos mal algo ya afectamos a la persona, a lo mejor en la que le hicimos un diagnóstico que no era certero y estamos perjudicando a toda una familia. ¿Por qué? Pues por no hacerlo, porque probablemente me pagaron para mentir. Y y entonces ¿dónde quedó mi mi código de ética, mi moral, mi tantas cosas, ¿no? Entonces, aquí depende de cada uno hacer lo que verdaderamente nos ocupa y no dar por hecho otra vez que lo sabe la persona. ¿A cuántas personas de ustedes les tocó que cuando llegaron por primera vez en su escuela les llevaran a hacer un recorrido, como a veces lo hacemos con los estudiantes, y que les dijeran, mira, aquí está este salón, aquí están los baños, aquí está esto, que nos presentaran con el colectivo? que hicieran una dinámica de integración y que son cosas básicas y que la mayoría de las escuelas no las hacen. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a servir para un diagnóstico. Si son nuevos, pues no van a saber que van a tener que hacer ese diagnóstico o a lo mejor no se los dijeron en la escuela y por eso ustedes los van a estar preguntando, pero no se los dijeron a puerta abierta en la escuela. Entonces, doy por hecho que lo saben pero ni siquiera los presento. Entonces son pequeños detallitos que sí hacen una gran diferencia. Adelante, maestro Carlos. Sí, buenos días, compañeros. Yo considero que, que el conocer estos modelos de diseño instruccional nos va a ayudar mucho a eliminar o, o, o quitar en lo más posible esa sensación de insatisfacción de nuestros alumnos o de nosotros mismos como maestros. Porque, bueno, al estar revisando lo, los, los momentos que, que, que tienen los. Lo, lo, bueno, sí, ¿sí ¿me escucho? Sí, los elementos que contienen, sí, bueno, primero nos ayudan a, a, a tener claro qué vamos a trabajar, o sea, qué vamos a enseñar, qué vamos a trabajar con nuestros alumnos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades. Y a partir de este diagnóstico, poder adecuar la currícula para lograr con ellos lo, la mejor, lo, de la mejor manera los aprendizajes y saber hasta dónde vamos a llegar con cada uno. No vamos a. Ahorita hablaban de los estándares. No vamos a llegar con todos a, a lograrlos como los marca el programa, como los marca la currícula. En la medida de las capacidades de cada uno, bueno, tenemos que fijarnos metas y estas y lograrlas. También. Este, vamos a poder planificar pues, la, la metodología, cómo lo vamos a trabajar, los contenidos, los materiales, los recursos que vamos a utilizar. Decía usted muy atinadamente, doctor hasta buscar un diseñador, buscar quien nos elabore un video, el, el buscar una visita a algún lugar que, que sea atractivo para ellos. Y bueno, todo esto enmarcado en la evaluación formativa. To todos estos modelos utilizan la, la, la evaluación formativa y bueno, sabemos que la evaluación formativa no es el final, es el principio, es el desarrollo y al último la 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 el final de las actividades que tenemos. Y yo creo que, que en, en la medida que los maestros nos apropiemos de estos modelos, los pongamos en práctica con nuestros grupos, con nuestros alumnos, Vamos a eliminar o cada vez va a ser menos esa insatisfacción, aunque sabemos que los maestros siempre estamos buscando soluciones, siempre estamos buscando alternativas, pero considero estas muy buenas herramientas, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos, y precisamente si se fijan, ustedes están aquí porque son docentes comprometidos, que quieren seguir mejorando precisamente su práctica, que quieren seguir viendo qué pueden hacer, porque en efecto, como bien lo mencionó, los maestros están viendo a ver cómo soluciona, qué plantean, eh, cómo participo, qué hago. O sea, la motivación, el espíritu, el compromiso está ahí pero no se desmotiven porque del otro lado a veces no, lo, no hay correspondencia. Y me refiero del otro lado que puede ser con el padre de familia, con el directivo, con el compañero, que a lo mejor yo quiero hacer un proyecto transversal con tres de, mis doce, tres de mis compañeros docentes y no quieren, bueno, ellos no quisieron, les voy a preguntar y voy a convencer a otros tres o no lo quisieron, bueno, lo hago yo sola. Entonces, aquí la intención es que precisamente todo lo que estén aprendiendo, ustedes lo estén aplicando y que verdaderamente estén viendo buenos resultados. Y no se, me, no se me queden insatisfechos, no se me desmotiven, porque el trabajo sí es mucho. Y los que estamos aquí y, y que vienen después los nuevos y que piensan, ay, es que ganan mucho y que les va muy bien, pero si supieran todo lo que hay, y que hay, es impagable realmente lo que uno hace, es impagable. No, no hay un precio, yo, yo siento que no hay un, un precio para la docencia y que no hay sueldo que venga a garantizar eh, el, todo el trabajo que se hace. Yo sé que unos hacen más que otros, pero yo siento que es impagable la labor que hacemos porque preparamos a todas las profesiones del mundo. Entonces tenemos una gran labor. Y bueno, vamos a seguir con esta introducción. Eh, nos dice que una parte importante... Eh, de los estudiantes no se considera interesado por los contenidos del aprendizaje ni se sienten retados por las actividades que se desarrollan dentro de los centros educativos. ¿Por qué? Porque muchas veces quedamos, hacemos tan tradicional la clase, seguimos esa rutina tan. Les digo, donde no hay variedad de estrategias que los estudiantes, en lugar de querer asistir, dicen, ay, otra vez a lo mismo, ya conocen, hasta nos dicen, mira, se va a sentar, mira, nos va a decir de esta manera, etcétera, y hasta nos tienen ubicados porque ya saben lo que estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo. También nos dice que hemos pasado de un régimen de escasez de información a otro de abundancia, ahorita la información es tanta. Que entonces dice que la escuela está construida sobre el paradigma de la escasez de la información y el conocimiento y debe ahora redefinirse en un escenario de abundancia. Es decir, si sabemos que hay abundante información, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo eso que hay? Me los voy a llevar hacia dónde para precisamente yo estar logrando el interés, la motivación y que estén aprendiendo. Entonces me dice ahí, ¿y qué hago? Pues tengo que innovar. Tengo que transformar mi práctica docente. Tengo que brindar una nueva forma de interacción y productividad desde la participación con aulas virtuales. Tengo que hacer uso de la tecnología. Y aquí en estos puntitos, así que dices, ay, pues qué rápido lo leyó, y, este, y sí, pues y se, se lee muy padre y demás, pero son, son yo sé que son complicados, pero no son imposibles de realizar, y muchos de estos ya lo hacen ustedes. Ahora, esto de la participación de las aulas virtuales pues ya sería un segundo momento en donde pues ahí sí tenemos que recibir un total apoyo eh, tanto de la institución como del recurso por parte de gobierno para que verdaderamente se generaran ya las aulas yo les decía en un principio creo que sí les compartí o no sé si el, si el doctor que me que me, pre, me hizo favor de presentarme al inicio con ustedes les mencionó que yo estoy ahorita a cargo de de la operación del modelo educativo de la universidad Juárez del estado de Durango y en esta parte de, de la implementación nosotros diseñamos un formato único le estamos llamando este formato único se llama formato único de planeación didáctica por competencias y diseño instruccional en nuestra propuesta nosotros queremos que en ese documento sea un dos por uno es decir vaya tanto la planeación como el diseño porque sí se tiene un área que se llama sistema de universidad virtual en donde una vez que yo digo aquí está diseñada mi planeación didáctica por competencias con las debidas especificaciones del modelo adie. ya me lo llevo a, a SUB que le llamamos o sistema virtual y ahí montan el aula porque ya revisaron que lleva todas las condiciones del modelo y entonces lo validan y dice, ya te lo podemos subir y montar en un aula. Eso sería increíble que lo hiciéramos en todo nuestro país porque les digo, hay muchas escuelas este sobre todo de superior y posgrado que ya llevan este modelo, pero tienen ese equipo, tienen ese equipo en donde va esta, esta última fase para montar su materia en un aula. Y entonces yo les decía: Pues que el maestro tiene que ir a un congreso, pues ahí están las actividades. Entonces, chicos se van a meter al aula con su usuario y contraseña y van a seguir la actividad número cuatro, que es donde vamos, porque lo presencial probablemente yo terminé hasta la tres. Entonces, todo esto sirve precisamente pues para visionar hacia dónde vamos. Les digo, aquí, pues en, en nuestro país y sobre todo en, en niveles como, pues básicos, pues todavía no tenemos este apoyo y esperemos que más adelante, pues trascienda esto. Y bueno, vamos a, a la siguiente. Me dice que el nuevo conocimiento se caracteriza por la presencia inminente por la presencia inminente de ordenadores, materiales didácticos, multimedia, el Internet, las comunicaciones síncronas y asíncronas, pero también las plataformas de enseñanza, las plataformas e-learning. Entonces, por eso les digo, tenemos que llevar esto más allá, no quedarnos estancados. Mira, ahí ya les estoy pasando cada una. Y bueno, también les quería compartir esto que es bien importante, que es el impacto que se tiene cuando un docente integra las tecnologías. Y ahí en esta tablita, si ustedes se fijan, aparecen tres columnas. Una me dice el recurso, luego el valor instructivo y por último el costo del desarrollo. Dependiendo del recurso, pues va a ser su valor instructivo. Y en este caso me dice, si un docente integra las TICs a través de actividades interactivas eh, y los entornos integrados, pues su valor instructivo va a ser muy alto. No me dice alto, me dice muy alto. Por lo tanto, es esencial que, que esto lo llevemos como parte de ese papel docente que ustedes tienen en, en el campo educativo. El costo del desarrollo, pues sí, en algunos va a ser alto también, pero otra vez, si se tiene la adecuada gestión y la adecuada integración del personal colectivo y de directivos administrativos y demás, claro que se puede. Y ahorita las muchas de las aplicaciones y herramientas son gratuitas, nada más tenemos ahí que ver la manera de, de que no se genere un costo. Yo he visto, he visto muchos maestros, compañeros míos, amigos que pagan, pagan simplemente por ciertas aplicaciones para tener este actividades premium y entonces llevarles todo esto con costo de ellos en la escuela no les da nada las educadoras simplemente con el material que mencionaban hay ocasiones que los padres de familia no cumplen con el material y las maestras ahí llevan de sus materiales y les comparten a los niños que a veces hasta ya tenemos ubicados que no van a cumplir porque no tenemos el apoyo del padre de familia entonces muchos de nosotros hemos puesto dinero de nuestra bolsa o seguimos poniendo dinero en nuestra bolsa por qué? porque no hay el recurso suficiente que apoye precisamente lo que nosotros estamos haciendo a través de la tecnología. Afortunadamente la tecnología cada vez eh, pues nos da elementos para nosotros poder eh, interactuar, pero sobre todo llevar a cabo en cualquier ambiente de aprendizaje. Y bueno, también me habla aquí que la integración de las TIC en la docencia debe de ser un proceso gradual, es decir, tampoco saturarnos e inmediatamente querer meterle y y que todos en la planta docente la lleven. Si ya tengo identificado qué docentes tienen miedo a la computadora, ni siquiera la quieren prender, etcétera. Pues, ¿qué voy a hacer yo, verdad, para eh, darles esa, ese apoyo y que esos maestros contados, a lo mejor que no le saben al, a los equipos y demás, reciban una capacitación en donde ellos tengan la confianza de hacer uso de las mismas? Por eso me dice que primero pues debo de tomar en cuenta las características de mi curso o materia, las características del docente y las características de los estudiantes para poder hacer ese uso eficiente de la tecnología en el campo de la docencia. Y por eso debo de tomar en cuenta la duración, la complejidad, la naturaleza de mi materia, cuántos participantes, estudiantes forman parte y toda la parte de la organización. Por parte de las características del docente, pues debe de tener ciertas habilidades, la motivación, el apoyo pedagógico y técnico, pero también el tiempo y los recursos disponibles, que es de lo que también venimos compartiendo. Y por último, los estudiantes, igual, habilidades, motivación, tiempo y recursos disponibles, para que verdaderamente nosotros, todos, todos, todos en nuestra escuela, podamos integrar de manera adecuada la tecnología, porque veníamos mencionando, no nada más corresponde al docente, también corresponde a todo el personal y a los padres de familia. Y bueno, con esto voy a cerrar eh, lo que tiene que ver con el día de hoy. Yo les hice una promesa, así como iniciemos, también terminamos eh, a tiempo nuestra clase. Y, y en esta ocasión, la actividad no me gusta dejarla sin eh, explicarla. Tenemos dos actividades para esta semana. La primera ya la hicieron, que fue el acróstico. Esa hay que subirla, por favor. Y si ya la tienen, ya la pueden subir desde ahorita. Si la quieren mejorar, tómense su tiempo y tienen pues toda esta semana para hacerlo. La actividad de foro igual, tienen toda esta semana para hacerlo. Entre más rápido la suban, pues también para mí es mejor el, el evaluarles. Y por ahí me dice la primera: responder en lo individual. Esta es una actividad individual. Lo siguiente: primera. ¿Qué es diseño instruccional y para qué sirve? Segunda, ¿qué hago con mi práctica educativa? Tercera, ¿qué cambios se requieren para adecuarse a estas generaciones? Entonces, vamos a responder estas tres. Una vez que ya hemos respondido a nuestro foro estas, voy a aportar a dos de mis compañeros. Sí, las respuestas que ellos hayan dado a este foro. Obviamente ustedes ya saben que en un ambiente de cordialidad, de respeto, de interacción y en donde todos estemos aprendiendo a la par. El tercer punto me dice que en lo grupal vamos a participar de manera voluntaria con las respuestas y vamos a generar una discusión con la guía del docente para formular una conclusión ya grupal. Entonces, ahí me dice que en plataforma van a aparecer las respuestas a estas tres interrogantes, los aportes que ustedes hicieron a dos compañeros y la conclusión grupal la vamos a generar el sábado que viene. Yo ya voy a tener las respuestas de todos, por eso espero que también igual para el viernes ya estén todos, todos, todos. Y entonces yo también ya pueda generar la propia y la podamos tener en esta interacción que estamos manteniendo juntos para poder visualizar. Eh, qué fue lo que aprendimos la sesión anterior y conectarla con nuestro tercer sábado. De esa manera vamos a trabajar. Preguntas con relación a esta segunda, bueno, tercera actividad que vamos a tener. ¿No? Ok, todo esto ya está habilitado en su plataforma. Si llegan a no. tener algún inconveniente, pues con <coughs> todo gusto saber y los apoyamos. Doctora, ¿el foro sí. está dentro de módulo? Sí. Sí, ahí en el, en, la, en, la segunda, en el segundo tema está el acróstico y está el foro. Así como estamos viendo seccionado nuestras cuatro clases que vamos a tener, de la misma manera aparece en plataforma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, no sé si. Sí. A mí no me quedó un poquito claro. Ajá. Eh, las preguntas que nos generó ahorita en la última diapositiva, las vamos sí. a estar Y la vamos a subir como un, digamos, un PDF a la actividad, o hay un foro. Como sí, tal. ya está el foro en la plataforma. Yo se los estoy presentando aquí para poderse los explicar, pero el foro está tal cual en la plataforma con estas mismas indicaciones. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, aquí yo se los explico. A mí siempre me gusta explicarles antes porque luego eh, ya de, dicen, no, no hay duda, no hay pregunta, no hay nada, y luego ya entran a la plataforma y, maestra, no la entendí aquí, no la entendí acá, etc. Entonces, por eso yo les estoy explicando antes de que ustedes interactúen con la plataforma. Si están ahorita en la plataforma de Conecta, pueden entrar a la segunda, que es Fases, precisamente el tema del día de hoy, y ahí ya les aparece Acróstico y luego después les aparece Foro. En el Foro le van a dar clic y ahí les van a aparecer estas tres preguntas. Me las van a responder y luego van a generar la participación con otros dos compañeros. Por eso necesito que los que ya vayan respondiendo les vayan a dar ese tiempo a los demás para que puedan retroalimentar o participar, interactuar. ¿Sale? Entonces, no sé si ya desde hoy quieren responderlas adelante, si no, vamos a tener el viernes como fecha límite. No para que se esperen hasta el viernes. Sale las actividades, y si se fijan, son este, muy sencillas para que ustedes también no se me agobien con toda la carga también laboral que puedan tener. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ya checaron que sí les aparezca lo que les decía. A mí Ahí no me aparece el foro. Yo ¿No, no le aparece foro. a usted? A no ver, lo, lo veo maestra. en la plataforma de una vez. Los demás que tienen el acceso me pueden confirmar que ya lo vean. Si no, ahorita mismo lo solucionamos. A ver, yo ya estoy Aquí, No sé. Sí, te puse. Sí, me A mí sí me parece. Perfecto. Si aparece. Perfecto. Compartí. Ok. Mande. Si sí aparece. Si sí aparece, excelente. Entonces, <laughs> ahí no sé y... si en y su caso, 3... maestro Manuel, esté Exacto. ocurriendo algo y lo podamos este, compartir ahí con los doctores con el maestro Eric también mira ya lo están compartiendo yo este fue que... el acróstico que vimos ese es el acróstico y eh, acá está se el foro 2 así es sí, eh, revísenlo maestro y si es que me aparece cuestión, eh, lo... me manda ¿verdad? mensaje ¿verdad? privado Profe, sí, es para que tiene que ahí, darle clic a la liga. Si no le da clic a la liga de la actividad, no le va a generar okay. eh, la, la ventanilla o el espacio del foro. Gracias por compartirnos. Miren, ahí precisamente están ya en la plataforma y así es como les debe aparecer. Ahí están las tres preguntas que ahorita les compartí en la presentación y dice que tienen que generar ahí las dos respuestas con compañeros. Ajá. Ah, el acróstico trae como fecha el 2 de marzo, lo tenemos que subir antes del 2 de marzo. Ah, trae fecha, ahorita hacemos la adecuación, ahorita le digo al maestro Eric que me la cambie, no se preocupen. Sí, porque esta actividad como tiene fecha de 2 de marzo, porque se supone que la hacían hoy y la terminaban hoy, eh, pero como sabemos también por ahí hay compañeros que faltan y más, ahorita la cambiamos hasta, quedaría hasta el 8, viernes 8 de marzo va a quedar esta. Muy bien, lo modifico. Muy bien. ¿Sí? Yo y quiero también entrar, la otra, lo maestro, lo no sé si hablando. aparezca igual, la del foro, también para cambiarlo igual para 8 de marzo, si es tan amable. Ok, claro que sí, sí, lo sí. hago de una vez. Excelente. Entonces, ahí ahorita el maestro Eric va a hacer el cambio para que ustedes ya les aparezca fecha final 8 de marzo. Y de todos modos, si llegan a tener alguna pregunta, pues con todo gusto, estoy 24/7, ya saben, ahí por, por WhatsApp. Con todo gusto los atiendo, llamada telefónica, nada más me avistan antes con un doctora, mensajito y perdón. los atiendo. Doctora, perdón, este, tampoco veo el foro. ¿Tenemos que entrar a la, a la, en, en la actividad del acróstico o está aparte el foro? Están aparte, primero está el acróstico y como bien mencionaban ahí, se va hasta abajo, le va a aparecer en azul siguiente actividad y ahí va a ser el foro. Son dos actividades, están por separado. Tal vez yo, porque lo estoy viendo en el celular, no me sale tampoco. Ah, también estoy... puede ser eso. Gracias. En celular no me he fijado cómo aparezca, pero miren, ahí ya, ya están compartiendo para que puedan visualizar la, la plataforma. Y le digo: si, si en dado caso sigue teniendo algún problema o algo, nos comunicamos con el maestro Eric y lo solucionamos, no se preocupe. Y ahí me está también mandando mensajitos, déjenme ver quién. Yo estoy en la computadora y no me aparece el foro. No. Al maestro bueno, Hugo, ¿verdad? ¿No le aparece el foro? Tampoco. Yo tampoco, maestra. Yo ah, estoy okay. la... pues ahorita que está el maestro Eric con nosotros, maestro nos podrá checar. Hay algunos compañeros, nos dice que no les aparece la actividad de foro, pero el acróstico sí. Aquí sí, lo estoy checando quizás. A ver, eh, si sí. Bueno, qué bueno que comparte ahí la pantalla, maestra. Ajá. Primero, es importante que lo visualicemos desde la, desde la computadora, ya que eh, desde el celular, a menos que le demos visualizar eh, o en el modo de escritorio, no lo vamos a poder ver, ver igual. Sí, es importante sí. Primero que estemos en la computadora. Segundo, una vez que estemos ahí, este, hay que ir ya en el, en la, en el tema 2 o en la sesión número 2 debe de verse así como lo está proyectando la maestra. En caso de que no, me mandan ahí mensajito privado para ver cuál es la, la situación, pero eh, de antemano, pues todos están en, inscritos en el, en el módulo 2 o tienen acceso al, al módulo 2, deberían estarlo visualizando así porque no hay ninguna eh, restricción para alguno de ustedes, es decir, todos deben de verlo de la misma forma. Y en caso de que no lo vean así, me mandan ahí mensajito de manera privada para... Eh, Atenderlo de esa okay. forma. Le Muchísimas gracias, doctor, my, profe. Sí. No, de nada, aquí andamos al orden. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, y de verdad, como dice por ahí el maestro Eric, estamos para apoyarlos en, en cualquier cuestión que, que se llegue a dar. Esperemos que no se presente nada, pero eso serían las actividades que corresponden a esta semana, el acróstico que lo hicimos aquí mismo y lo que tiene que ver con el foro. Entonces, eh, con esto estaríamos cerrando. No sé si tengan ma, alguna pregunta ma, o algún otro comentario. No, doctora, continue. doctora, perdón. Sí. Ya, ya me aparece la actividad del foro porque abrí, o sea, no había abierto la del acróstico y es a ah, mero abajo del de acróstico. Uh -huh. Abriendo la del acróstico y a mero abajo ya se encuentra actividad dos foro, reflexión teórica. Ya, excelente, ya, muy, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, qué bueno que, lo, que ya lo es pudo que que, Es más. que hay que abrir el, el, el de la actividad del acróstico. Perfecto. Sí, pues es que llevan un orden. Entonces, uh -huh. acuérdense, ya la infografía la subieron. Ahora me toca a mí evaluar y retroalimentar y a ustedes subir acróstico y subir su foro. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes y bueno pues con esto estaríamos cerrando. Gracias por ahí maestra Corina que estuvo ahí apoyando en compartir precisamente la plataforma para que vean que todos tenemos el mismo diseño y que nos deben de estar apareciendo todos estos recursos. De cualquier manera si llega a surgir algo les digo pues estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de semana y les envío un abrazo con mucho cariño. Cuídense mucho y bonito fin. Gracias, bye. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Gracias. Luego. Hasta Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Para que siempre la carne de quemar... Un fin de semana para todos. Feliz sábado. Gracias, igualmente. Adiós, doctora Alicia. Seguimos en comunicación. Claro que sí, hasta luego.